¡Ay! Coño, estaba, estaba silenciado. Bueno, animales legendarios. Me gusta, me gusta. Me gusta. Joder, qué ganas. Cinco. No, cinco. Ocho. 8 meses. 8 meses, tío. 8 putos meses. Es que ya puede ser bueno. 5 gigas ha pesado realmente. Es una puta mierda, pero. El peso, quiero decir. Y cargaba. Y seguía cargando. Y tengo el aire puesto porque si no la play explota. ¿Tenéis ganas? ¿Tenéis tantas ganas como yo de esto? Va a ser gracioso porque la admin está viniendo a mi house. Quería verlo en persona. Pero llega tarde. Todo el mundo apareciendo aquí. Todo el puto mundo apareciendo aquí, tío. Venga. And a nice clean one now, too. This is going above the mayor's bed. Okay, Mrs. Hobbs will be by to handle the taxidermy. Oh, travel safe, my friend. Wait, who are you? Where's Cecil? Glenn, I'm a friend of his. Cecil had to take a few days off. Mm-hmm. For stress. Is there any animal that you have not slaughtered? Oh, you flatter me, Miss Sorry, Davenport. I really will be right the with answer's you. No. But I'm retired, as you know, and have been for some time. Yes, and how many have you out there killing for you now? Not nearly enough, I'm afraid. Business is booming. What about you there? You a hunter? Gus McMillan. Pues sí, sí me gusta. Craftsman of fine clothing and accessories. Here's my card. I pay top dollar for animal furs and parts. The rarer, the Don't better. Don't listen to him. Unbelievable. How do you sleep at night? On the tiger bedspread, my dear. Seriously, come see You're me. You're no better than a murderer. And one day, you'll be seen as such. Whoa, whoa, whoa. Would you mind taking us outside? I don't worry. Shut Cover. Up, Glenn! Listen, soon as a squirrel finds a cure for tuberculosis, let's talk. If intelligence is the barometer Dime. Of who has the right to aquí. Die, you should have been court-martialed at birth! Annoying, isn't she? See him? The only thing he had on his mind was hunger. Es que voy a estar con Anas, tío, y... Y entonces, entre que se va a escuchar el doble y tal... It's not survival of the fittest. You are killing to line your own pockets. This is how I make my living. We don't all have a rich daddy. While you're camped out in the woods, making witches brews and talking to the wildlife, the rest of us are doing some real work. You think this is some big joke? Oh, that's enough. You hell is that? Crazy. No me lo va a hacer a mí, ¿no? They should throw you in an asylum. Oh, that's it. I quit. You can tell the mayor I'm going home. Oh, sorry about that awful man. Harriet Davenport. I've been in the field now for 3 years, studying the hidden interconnections between animals of all species. I've seen everything. I've been through joy, disgust, regrets, envy.
We're so much more alike than we are different. I'm on the brink of discovering the pathways that link all life. I just need more research material. I have in here detailed notes on pretty much every animal from Armadillo to Annisburg, including the locations of some truly impressive varieties. I would be willing to sell this to you if you will commit to bringing the anatomical samples from live species and ¿Cómo? Carry out any more animal side in pursuit of Gus McMillan's greed. I'll pay you, of course. I promise I'm good for the money. Let's learn from nature, not just sí. Excellent. Oh, we've been brought together for a reason. I strongly feel that. I've been experimenting with tonics that can provide access to remarkable new pathways of communication with other species. You have ¿Cómo? To live as they do, eat as they eat, hop as the toad, dig as the mole, love. Acaba de drogar, que flipas. What the fuck? Okay. Vale. Han puesto... Quiero decir, a ver, lógicamente... Han puesto la recompensa del club. Vamos a ver todo lo que hay en la recompensa del club. Eso es lo primero que hago siempre. Sí, ahora lo veo, pero es que siempre lo hago. Quiero ir poco a poco, ¿vale? Por si hubiese algo que me interesa. Yo que sé, algo como... Como en el antiguo, el husky. ¿Esto qué mierda es? Lo de la cámara avanzada sí que sabía... Ahora, no sé cómo funciona la cámara avanzada, pero sí que sabía que había una cámara avanzada. ¡Ay, qué mono! ¡Qué morada!
¡Que le follen al nivel 100! ¡Este es el mejor nivel de todos! Vale, ahora, vamos a ver ahora lo del naturalista, a ver qué se consigue. Caballo. Guía reanimador para animales. Vale, ya ha llegado. Voy a abrirle la puerta a Ana, un momento. Voy a abrir la puerta a Ana, en ese lapsus intenta hacerlo rápido. Intenta hacerlo rápido ya, eso sí, si no, no puedes. Vale.
Hazte por aquí. ¿En directo? Ya. Yeah. Hay una cosa que te va a encantar. Creo que no. Bueno, sí, tengo un trago. Cuando me relaje, sí quiero bajar la pelota. Hay una cosa que te va a encantar. ¿El qué? Una cosa del pase. ¿Algún perrito o algún gatito? No, no es un gatito. Sí. ¿Qué pejito? Tú eres mucho de religiones, ¿no? Sí. Vale. Es un pastor. Es un tipo de pastor. Alemán, griego, romano. No, no, yo no voy a decir nada. Es un pastor. No sé si ahora, ¿verdad? Sí. Vale. Y no está en el nivel 100. Está en el nivel 76. Si me va a pasar el pase entero. Pero ahora mismo tenías al Husky. Ya. Tengo a Didi. Ahí sigue. Didi hasta el fin de los tiempos. Me echaba de menos. No, a mí me gusta más el Husky. Pero voy a tener los dos. Pues tiene más de un perro. A la vez no, pero lo puedo comprar. Lo que calor tengo. Por algo tengo puesto el aire, ¿no? Fuera. ¿Cómo que fuera? Pues hace calor. Ah, ya. Por eso tengo puesto el aire. Y bueno, sí, también porque con el Red Dead explota la Play. ¿Dónde está mi móvil? Me dejó el móvil abajo. ¿Dónde? En la entrada. ¿Voy yo? Sí. Ah, bueno, saluda a Didi. Primero saluda. ¿Dónde está Didi? Aquí está Didi. Míralo ahí, siempre dándome mimo. Siempre mimoso, nunca mimoso. ¿Qué? ¿En la entrada? Sí. Mi padre durmiendo. He perdido el perro, aquí está el perro. Pase de Forgido 3, tío. Pase de Forgido 3, me cago en la puta. ¡Buah! Es super mono, tío. Es... Pero... ¿Estás preparada? Sí, tú. Dime qué tipo de pastor crees que es. Antes de enseñártelo. No, pero ese... No sé. Dime uno. ¿Alemán? No. ¿Los que son a manchas? No. No sé, más pastor. ¿Peludito? ¿Te suena el australiano? Super mono, super mono, tío. Es una bolita de pelo, tío. Es una puta bolita de pelo. A ver, y en roles han puesto el naturista. ¿Te acuerdas que te he dicho de caza? Pues ir recogiendo plantitas con fotos. O fotos. Pues no es ni de caza ni de fotos. Cuando ves esto, al principio piensas que va a ser de caza. Te encuentras un tío, básicamente, que le encanta la cacería. Pues no de caza, es de salvar animales. Es la primera... es un rol animalista. No te voy a engañar. No tengo ni puta idea de cómo va a ser esto. Supuestamente tengo que... La tía, ¿no? Esto es una tía que ha aparecido y ha dicho... Por favor, no mates a los animales. No sé cómo hacerlo. Bueno, ahora iba a ver las recompensas. Vale. Evento de naturalista.
Vale. Y esto es... cartuchos tranquilizantes. Pues ahora tiene más sentido. Pues... sí, la verdad es que es lo primero que voy a hacer porque... realmente te lo puedo comprar todo. Pues la verdad que sí. Pero es que no quiero todo. Pero es que, como puedes ver, no me interesa mucho. Oportunidades de naturalista. Aprende a acabar con la captura y el comercio de animales salvajes, ¿ves? Es súper naturalista, por favor, literalmente. ¿Quieres que vuelvas a poner el traje? ¿Vale? Es pa perfecto. Para que lo asimilemos. Es perfecto. Pues las botas realmente no están mal. Las botas. Ya. El pantalón a lo mejor sin tirantes y para entrar a misa. Es que si te quitas los tirantes se te caen. Cállate. A ver, ¿esto qué es? Piedad, aprende a matar con... ¡Por fin, tío! Por fi... ¿Te acuerdas que te lo dije? Que te dije, tío, es que me parece muy bestia que en el modo un jugador esté el matar con piedad. Rollo, cuando disparas sin querer a un órgano y no lo... o lo dejas morir desangrado. O pierdes la calidad total del este. Pues por fin la han puesto, tío. Lleva siendo hora. Vale. Ya no va a escuchar a Cosita llorar. No, ya no va a escuchar a Cosita llorar. Bueno, sí, veremos cosas llorando, pero le podremos quitar la pena. Oye, menos triste. Yo prefiero acabar con su sufrimiento. Acabo de escuchar a Didi. Acabo de escuchar a Didi ladrar. Pero Didi ha ladrado. Bueno, reanimador para animales. Una guía que explica cómo elaborar reanimador para animales. Me estás diciendo que vas a marcarte lo que le haces al caballo. He hecho lo. O sea, este rol es contrario a lo que llevo haciendo 8 meses. 8 meses sin parar, quiero decir, porque no tenía nada más que hacer en este juego. Tónico de camuflaje. Una guía que te explica cómo elaborar tónico de camuflaje. Vale. Campamento de en la naturaleza. Un campamento temporal en el que puedes descansar, crear y cocinar. Como en el modo campaña. ¿Esto qué? Moneda. Atracción animal. Aprende o aumenta la probabilidad de... de avistar animales legendarios. Es verdad, hay animales legendarios, como en el campaña. ¿En serio? Sí. Soy muy feliz ahora mismo. Feromonas de animal legendario, para atraerlos. Ah, pensé que iba... Hombre. ¿Te imaginas? Es para eso, pero quiero decir... que llegan a meterlo para aparear. Y que puedes tener de mascota animalitos. Puede ser un puto loco. ¿Qué te pasa? Puedes tener un caballo... Me encanta. Rosa. Pues está puto loco y los brazales me gustan. Sí. Los brazales están guapos. Vale, ahora todo es súper completo. Y tú eres el siguiente. Dale. Los naturalistas son expertos en fauna salvaje, rastrean animales, los estudian y venden las muestras y materiales obtenidos a cambio de recompensas. El modo vibración seguramente. Lo más probable. Pero lo voy a hacer ahora. A ver, ¡Oh! Visión Eagle legendaria. Aprendí a distinguir los rastros de animales legendarios. Ah, pensaba que era más epic. Ah, vale, esto es piedad. Es que no he mirado esto. Concentración animal. Aprende a reducir la zona de búsqueda para buscar animales legendarios. Y, vale, esto ya sé que lo he leído. Vale. ¿Les tienes ganitas? Y aparte de esto... el pase normal que tiene. ¿El pase normal? ¿El normal? ¿El que no pagas? Una puta mierda. Pero me refiero, ¿y el que paga? Está bien. Lo has visto sin mí, ¿verdad? Es que ibas a... no sabía cuánto ibas a tardar. Por eso sé lo del perrito. Pero no he hecho nada del rol. Pero yo quiero verlo. Pues vamos a verlo ahora, pero espérate. Hábitats. Granja... desiertos, humedades, montañas, o sea... ¿Puedo elegir por cuál empiezas? ¿O lo vas a hacer donde hayas otro? Sí, pero todos los animales de granja. Me lo esperaba. Todos los animales de desierto, todos los humedades... Vale. ¿Hay búhos?
Claro que hay bugs. No, pero vas a tener que cogerlo. No tengo ni puta idea de lo que voy a tener que hacer, si te soy sincero. ¿A dónde estás? Perdidísimo. En aquí. No, no, que te lo estoy diciendo, que yo solamente cazaba. Pues aquí estoy en mi zona de caza. ¿Qué es esto? Horret. Vamos a ver. No, Horret o Gus. ¿Quién es Gus? Gus es un hábil trampero que puede crear abaratijos, ropa y piezas de equipo únicas si te le llevas materiales que necesitas. También compra animales enteros, pieles y pelas. No. Este no es de esto. Este tío, para que te hagas la idea, ¿vale? Este es... Sí. Pero es el que aparece en contraparte a ella. Ella es la que te pide que te lo lleves todos vivos. Y este es el que te dice que te pongas a cazar como un puto poseso. Voy a venir a esta. Es que no sé qué tengo que hacer. O sea, a ver. Quiero decir. A ver. Me he bugueado. Vale, no. Quiero decir. Ahora mismo. ¿Vale? ¿Dónde está el barmin? Aquí. Ha recibido una variante de arma Krampus exclusivo. ¿Puede...? ¿Cómo? Como... Vale. Didi, ¿sabes cómo mierda tengo que hacer esto? O sea, ¿sabes cómo tengo que hacer esto, Didi? Porque yo no lo sé. No, eso es lo del coleccionista. Vale, ¿y es el barmin. Pues con esto, en algún sitio, tengo que hacer... Sí. Por cierto, he ido a mirar el agua en mi agua. Ah, ya. ¿Qué mirar? No sé. Podría haber aprovechado para haber haberme puesto un vaso de agua. Soy tonto. ¿Dónde se comprará? En el catálogo. ¿Qué? La munición, la sedante. ¿Arco mejorado? ¿Excuse me? ¿Cuánto cuesta? ¿Para adentro? A ver. Okay. La peculiar forma de este arco personalizable. ¿Perso qué? Vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Yo no le he leído nada de ramas. Solo es el arco. Si solo es el arco, también me vale. Que yo ya iba mentalizado que solamente... Que son 5 putos gigas solo, ¿sabes? Que 5 gigas... ¡Qué recuerdos! ¿Tú no estabas mirando munición? Sí, pero coño, espérate. Vale. Ahora sí, munición. Tiene que estar con Barmin. Pues yo no veo eso de... No, ¿eh? Y no lo puedes leer. En plan, buscar por escritura estaría bien, ¿eh? A ver. Filo de puta. Ahora se entiende. Filo de puta. Una guía que explica cómo elaborar cartuchos tranquilizantes para comprárselo a Harry. ¡Ah! Ay, mierda, otra vez no. ¡Harry! Voy a ver qué me dice el tío. Pero... Yo me solamente para ver que... Yo que siempre he sido...
Pero no matar animales en el juego. Sí, no me lo vas a decir a mí. Pero luego, ¿por qué matas tal? Y yo, porque me dan dinero. ¿Cuántas veces has matado un búho en este juego? Uno. Uno y me lo vas a recordar siempre. Y yo siempre te diré lo mismo. Le quité el sufrimiento. Déjalo. Deberías haberlo dejado. Pero que quería tener complejo de topo. Pero déjalo. A lo mejor estaba cagando. Déjalo. ¿Estaba cazando o tenía complejo de patrulla águila? Una de dos. ¿Qué? No me coño, que no me refiero a eso. Que me que no me funado en Twitter. Me bloquea el ejército del aire. No me refiero a eso, no me refiero a los accidentes, me refería a las maniobras. Me refería a las maniobras. Me refería a las maniobras. Joder. Lo juro, tío. Wow, ahora me siento tomado, ¿sabes? Tío, que yo conocí a su superior. ¿Qué? No, el ejército de aire después de esto me va a bloquear, ¿eh? Aquí hay un animal. Tú no. Corre. Es un oso, es un oso. ¡Corre, corre, corre! Que yo solo tengo el farming ahora. Degenerado. Está feo eso. Está feo eso, ¿eh? ¿Quién está? Dino. A ver. Creo que está brujo, ¿puede ser? ¿Sabes qué? Se le ha roto la play. Le ha colapsado. Ha hecho que pum. ¿Eh? ¿Sabes que yo soy en nivel 115? Bueno, por lo que te estaba diciendo. Le ha petado la play. ¿Y por qué lo estás buscando? Porque estoy buscando la cuenta de Tali. Que es con la que va a jugar. Pero no puede pero... ¿Qué? ¿Puede coger iniciar sesión en la otra? No sé. No sé cómo lo va a hacer. Solo sé que no hace nada. Bueno, y eso, que estoy bastante emocionado y al mismo tiempo tengo bastante miedo. Hola, zorro. Zorro, quita. Es lo que he hecho, ¿no? Sí. ¿Por dónde mierda está el tío este? Que hay mucha niebla. Ah, hola. Hola, señor. Estupendo, vamos a ver qué necesita. Hola, más mina. ¿Tú qué vendes? A ver, prendas especiales. Vale. ¿Quieres el lobo de verdad? Y vale. Ropa. Todos los animales. Avarios. No sé qué es un avario. Yo tampoco. Equipo. Espérate, ponlo otro. El arco mejorado se puede aplicar en cualquier arco. Esto es muy caro. Avalorio. Munición. Avalorio. Munición. Avalorio. 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 ¿Y qué mierda es un Avalorio? Pues una decoración. Del cuerpo en general. Una caja de munición rápida nitro, especialmente diseñada para el fusil
Para elefantes. Para elefantes. Si no hay elefantes, ¿no? ¿Dónde? Eso no lo vas a contar. Y... Hacho, cabrón, no me ha dado tiempo a hacerlo. ¿Qué dices? No me ha dado tiempo. Pero es que me has pillado en mitad, cabrón. Y se acaba de empezar, cabrón. No. Pero si llevo 40 minutos ya. ¿Cuánta gente viviendo? Pues está aquí hasta Anas. Hola, Anas. Hola. Bueno. No lo escucho, pero... Ya, es que... Puedes subir un poquito el volumen si quieres, ¿eh? ¿Cuánto? Pero solo un poco. Pues... No sé qué ha pasado, tío. Lo he puesto en ese minuto que me has dado. Y... No sé por qué le he dado a gestión de cuenta, pero no me ponía como activar la cuenta ni nada, no sé. No sé qué raro. Y he ido a encender la Play, la mía, a ver si me dejaba. Y me ponía que ya estaba perdiendo. Digo, a ver si es que tengo que quitarme yo de la otra Play o lo que sea. Ni puta. Que, por cierto, ¿te acuerdas que antes cazábamos súper vasto y solo nos dedicábamos a cazar? Sí. Vale, pues sabes que ahora mismo el rol es... Justo el contrario. Somos animalistas. A ver, ¿puedes ser animalista? Bueno, puede ser animalista, ¿vale? Que es lo que te da experiencia de rol. O puedes cazar como un puto poseso. Y no sé si han metido animales. Ah, bueno, han metido animales nuevos porque hay animales legendarios. ¿Vale? Pero, por muy animalista que sea, ¿de qué come entonces? Pues yo qué sé, de... Ensalada pura y dura. De solamente verduras, claro. Y te mueres a la semana. No, conozco un montón de gente que se alimenta solo a base de verduras, tío. Sí. Ah, también tiene misiones. Cartucho, fusil. Me gusta su diseño. Está la tía. ¿Y se encuentran bien las personas? Sí, no, conozco a uno encima que está más cacha, tío. ¿Cuántos años lleva? Tres. ¿Solo verdura? ¿Solo? Realmente, ser vegetariano o no serlo no indica... No es vegetariano, es vegano. Bueno, que no indica realmente el peso de una persona porque... Reanimados para animales. Porque realmente yo conozco gente que es vegetariana y es vegana... La madre Clopario. La madre Clopario. Casi 600 napos. ¿Vas a hacer? Purísimo. Hazlo por mí. La madre que lo parió. Ah, pues ahora puede. En general, esta actualización es como que han transformado el juego. ¿Vale? En el modo campaña. Vale. Ahora. Ok. Quiero ver de cuántos tiros se duermen los bichos. Pero, ¿qué munición tiene puesta? Esa, ¿no? La tranquilidad. Lobo gris. Tú, lobo. Lobo, lobo. Lobo. Coño, que son más de uno. Coño. Duérmete. Duérmete. Pero duérmete. Tendrá que hacer el... Duérmete tú también. Duerme. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Con un lazo, con café. Porque mira, se quedan parados un rato. No quieren ir más. ¡Que me matan! Espérate. Eso puede ir de igual. ¿Te vas a dormir? Los escucho. ¡Que no se ha dormido! ¡Que no se ha dormido! Escúchame. Veo una patita roja, ¿eso qué significa? Creo que... ¿Que lo he hecho bien?
Eso espero. Tomar muestra. Sí, pues aquí pone reanimar, ¿eh? Bro, ¿estás bien? Hola. ¿Pero por qué vienen más? Bueno, a ver si tiene sentido. Bro. Pues estos no se han dormido, ¿eh? ¿Qué has dicho, perdón? ¿Cómo se ha eliminado una cuenta? Tienes que irte a la cuenta y creo que te aparece eliminar. En plan... Es que no, nunca he eliminado una cuenta, tío. ¡Eh, hijo de puta! O sea, tú no, un lobo. O sea, tú. ¿Cómo que con tiempo? Míralos, se van durmiendo. ¡Bro! ¡Para! ¡Corre! Creo que vas a tener que hacer en el caballo. Estoy intentando. Vale. ¿Ves? Se van durmiendo. Pues yo solamente los veo así. Puedes reanimar a un animal sedado, mantener. ¡Ah, no! ¡Están sedados! Exacto. Son los. Ah, bueno, entonces. Bueno, sí, mi perro cuando lo sedaban también lloraba. La verdad. ¿Ves? ¡Arre! ¡Eh! ¡Ha despertado! ¿Ves? Y ahora están viniendo. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, perra! Iros. Creo que es eso. Que vas a... Ah, pues entonces no te, que no te sientas mal. Misiones. Vender. Bueno, las muestras. ¿A cuánto vende? Una muestra de un lobo gris. A 1,55 por cada muestra. Hostia, pues está guay, ¿eh? A ver, ten en cuenta lo que te gastas en munición. Me he gastado 8 pavos en 200 balas. Misiones. Claro, las misiones... Estos son los animales legendarios. Necesitas el nivel 5. Nivel 5, pero puedo iniciar las misiones. No. No, no la he leído, ¿verdad? Seguramente. Los lobos de detrás tenían una gana de ser vegetarianos. ¿Y puedo dormir a la gente? Creo que sí. O sea, si le tiro un sedante al cuello a uno... Pues, ¿y si lo meto en la cabeza lo mato? ¿No? Bueno, el barmin no tiene mucha fuerza, pero... Despeja el campamento de los cazadores furtivos y libera a los animales que encuentres. Oye, este es el... Este es el arco mejorado. No, puedes cambiar de forma, ¿no? No, no, no. Este es el arco normal, este es el arco mejorado. Es un arco pachi. Es un arco guachi. No. Sigo sin hambre, la verdad. Ya, por eso te he preguntado. Vale. Ve hasta la guarida. ¿Cuánto tiempo crees que me va a tardar el rol? Creo que... una semana. Es muy fácil, ¿eh? Subir nivel. Es literalmente encontrarte animales... Pero y dormirlos. ¿Hacer o terminar las misiones? En hacer las misiones las termino hoy. O sea...
Pues yo creo que 2 días. Error. O sea, esto para mañana tengo ya... ¡Cuñu! Yo, perdón. ¡Con puta, corre! Que yo intento ser buena gente. En verdad, ¿no? Pero... porque haciendo de caza recompensas he matado a todos. ¿Por qué no lo sabes? Porque soy un furtivo ahora. Por eso te va el rollo negro. ¡Joputa! Ya metí mucha. ¡Suelta a mis animales! ¡Oh, doble! Ah, pues no. Ahora sí. ¿Me he dado cuenta de que ahora las palas atraviesan? Porque antes no atravesaban. Sí, atravieso. Yo estoy intentando esquivarlo. Perdón, perdón. No lo he matado yo. Yo estaba muerto. Los dos estábamos ahí en plan, bueno, vale. ¡Ay, que me quedo sin munición! ¡Recarga con el Barbin al menos! Dormite. ¿Cuál es el disparo? Con la normal. Esto no quiero que se duerman, esto quiero que mueran. No, no sé qué hay aquí, no sé si quiero saberlo realmente. ¡La madre que lo parió! ¡Que te estoy liberando! ¡Que lo tengo detrás! ¡Que lo tengo detrás! Creo que el... Bueno. Devorada por un oso. Pero la misión me la ha pasado. ¿No? ¿Estás con el saltar? No. Sí, me la ha pasado, me la ha pasado. Digo yo. ¿Qué? No tendrías que haber ido. Hombre, si llego a saber que hay osos ahí dentro, lo abro directamente. Es que no tendrías que haber abierto desde arriba. Creo que está planeado para que lo abras desde arriba y los duermas para coger... Un momento. ¿Qué has dicho, brujo? Creo que me estoy metiendo al online, sin plus. Pues de puta madre. ¡Coño, un conejo! ¡Ven para acá! Sí. Lo he perdido. Yo, libre, ¿dónde estás? ¿Libre? Vale. Te estoy viendo. Espérate, ¿tengo la munición correcta? Sí. Dormite. De puta madre. Che. Dorime. No, dorime, no. ¡Dormite! Dormite. Hostia. ¿Ves? Se duerme. No, todavía no se... Aquí se ha dormido. ¿Ves? Pero este no se queja. Venga. ¡Hala! Hasta luego. Hasta luego. Libre de cola negra. Ah, pues no tengan experiencia por... Por eso. Se cambia la puta pantalla, tío. ¿Cómo que se cambia la pantalla? No, el tamaño. Aquí será. Cámara. Bueno, pues eso. Ahora, en vez de... Buah, pero ¿cómo mierda lo vas a hacer de los pájaros, tío? ¿Los pájaros se matan con la caída? No. ¿No? No. Vamos a comprobarlo. ¡Tú! ¡Pájaro! Ha caído de cabeza. No sé cómo se cambia esto. ¿Lobo? ¿Matado? ¿Qué? Creo...
me da la sensación que los tienes que pillar sentados. Si matas animales, Harry se enfadará cada vez más. ¡Ella no sabe que yo he matado a un pájaro! Sí lo sabe. No lo sabe. Mientras que no lo ponga en el caballo, no lo va a ver. Pero lo sabe. Ahora lo coge y se lo vende al otro. No, no. Tío, no voy a dejar el cadáver aquí, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, coño, lo ha matado sin querer. Yo ya he dicho que se iba a morir, tú has dicho que no. Pero que el otro se lo cuenta a la otra. Al otro se... pero si el otro se iba a patada con el... Sí, en la animación, literalmente, el tío llevaba un puto pumo y dice... ¿Quieres comer? ¡Pues toma la comida! No, no. Esto no follisquean, ¿eh? ¿Seguro? Ya te digo yo que no. Es que no has visto la animación. No. Pónmela. No puedo. Te vas al directo y lo ves desde el principio. No puedo. Sí puedes. No. Sí. Ponme. Trae. Espérate. ¿Va a hacer que vaya solo? Trae. Ojo. Te vas aquí. Te vas a vídeos. Te vas aquí. Enhorabuena. ¡Oh! Ya tienes. Tu teléfono. ¿Sabes? Ya tienes ahí desde el principio. Pero claro, tienes que ponerlo desde el principio. No, no, se te pone desde lo último. Así es como me veo yo en los principios de directo cada vez que me los pierdo. ¿Sabes? ¿Se habrá enfadado conmigo? Esperemos que no. ¿Tú? ¿Estás enterado de que me... No, me he portado bien. Pero, que pensaba que podía darte animal pajarito. Coronavirus. Tío, esta es una bruja o algo, ¿eh? Mira el pelo. Está, cuidado, te cargas sin querer un pájaro. Y se cosca, ¿eh? Se lo tendría que haber traído, en plan, lo siento, mira. Es que me lo encontré por el camino. Sí, sí. Le ha dado un bajón de azúcar. Sí, sí. Y se ha caído. Tiene los subtítulos aquí. Sí. Claro. ¿Por? Nada, porque como no te puedo ver, pues lo leo. Ah. Bueno. Las únicas misiones que tengo con esta es de... Los trajes son diferentes para mujer que para ti y que para hombre. Claro. ¿Cómo se lleva el traje que te dan? ¿Cómo? Es rosa, con pajarita. En tía. Pues no sé. Vale, tomo nota. ¿Los pájaros? Se tienen que pillar sentados. ¡Es un zorro! ¡Zorro! ¡Zorro! Vale, ya se ha dormido. Bueno, se va a dormir. ¡No! ¡Sí! ¡Zorro! 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 ¡Zorro, que eres un normal! Tío, bueno. Por si acaso... Espérate que lo va a arrastrar al menos, yo qué sé. A ver, no es... ¿Qué? ¿Que lo estoy salvando? ¡Pero si lo estoy salvando! ¿Ve? Ya está. ¿Eh? Te he salvado la vida. Te he salvado el puto culo y me voy a quedar aquí hasta que despiertes. Para que lo primero que veas sea a tu salvador. ¿Qué te crees? ¿Cristiano? Sí.
tobillo. Estoy hasta arrodillado. Estoy esperando. ¿Cuánto tardará? Le he metido como 3 sedantes. O 4. O 5. La verdad es que si fuese la vida real estaría más que muerto. Bueno, a ver, se supone que es un sedante de 1911. Se supone que es un sedante que puede dormir un elefante. No, en ningún momento dice eso, ¿eh? Eso es las la munición de fusil. Que puede matar un elefante. Vale, bueno. Venga, zorro. Tú puedes. Estoy empezando a sospechar que se ha dormido. Lo has ahogado. Que no, tío, que le he salvado la vida. Ahí pone reanimar, eso sí quiere decir que está vivo. A ver cuando sale muerto y la otra te echa una bronca y un par de cojones. No, me hubiese salido ya el aviso. Y si hubiese muerto tampoco era mi culpa. Es él quien ha corrido hacia el agua. En un intento de salvación, porque... No, en un intento de huir de mí. ¿De salvación de ti? Yo no lo iba a matar. Él no lo sabe. Sí, sí lo sabe. Una vez que te disparan y no te duele, sospechas. Sí, duele. Que no. Te clavo una aguja. Te clavo una aguja. No, no es clavarme. No es clavarme. Una aguja. Que no hagas nada. Pues ahí sigue. Pues es bueno el sedante, ¿eh? Estoy viendo la animación. ¿Qué? Que estoy viendo la animación. ¡Aquí llevo la puta cena! ¿Eh? No, ahora en serio, zorro, estás bien. La verdad es que te he dejado aquí en una piedrecita pensando que ibas a estar guay, ¿vale? Pero me estoy dando cuenta que a lo mejor no es lo, en la posición que estoy yo no es lo mejor, porque si despiertas y tiras para adelante, vas directo a unos rápidos. Casi que mejor me pongo aquí. Ah, y es mejor ir contra corriente. ¿Qué opinas? ¿Que corras para allá o que corras para allá? No sé hacia dónde va a correr. O bueno, también lo puedo intentar empujar hasta allí, pero creo que va a ser mucha... Pero... ¿Cómo que despierte solito? Bueno, zorro, me voy a intentar alejar. Creo que no se va a despertar hasta que no te aleje. Venga, zorro. Descansa bien. Tardan un cojón y medio en despertarse. Porque el otro, los lobos al menos, me daba tiempo hasta llegar a donde me mataron, ¿sabes? Tío. Brujo. Han quitado los fallos de generación de animales. Hay un cojón de animales. Un cojón de animales. Ya, creo que es el plan. ¿Sí? Pero un cojón de animales. Hola. Sí, la verdad es que no ha sido su mejor... A ver, hay que pensar en positivo y es que está dormido, no muerto. Vale. Güey. Hombre, que antes cazaba un poquito. Un poquito, por lo menos, ¿sabes? Algunos animales, ¿sabes? Hombre, los típicos... los berrendos de esto, que se llame. Eso sí, eso sale mucho, lo cierto. Pues, bueno, tal, pero... eso de mucho relativo. Pero escúchame, bueno, que estaba, sitio, estaba siguiendo un conejo y me encontré una ardilla. ¿Una rodilla? Un pavo. Tío, ¿pero por qué mueren de un tiro? Ah, vale. Lo que estaba siguiendo estaba aquí, entre los dos cadáveres. ¿Pero por qué muere? Yo qué sé, tío. Le meto un sedante a una ardilla y muere. Es que es una ardillita. Ah, una ardillita sí, pero un conejito no. Que no, que era un ardillote, tío.
una ardilla que había comido bien. Sí, había comido bien, ¿eh? A ver. Pero no, no seas como tu amigo. Pero no seas como tu amigo. ¿Quién sabe? A lo mejor han matado a una ardilla embarazada. Espero que no. Me he hecho una double kill. ¿Tienes que sentir mal? Me tengo que sentir doblemente mal o triplemente mal. Y Harry, habría que desenfadaría más. Bueno, verdad. Pues a ver. Parece que estoy haciendo la primera misión del online. No me digas cómo. Pero señora, que no es mi puto problema que se mueran sin querer. Escúchame, te va a aullar. Espérate. ¿Me has escuchado, lobo? Sí. Pero que no he conseguido ponerla. What? Entonces no lo entiendo. Y yo no he hecho nada, ¿eh? Pues de puta madre, entonces, tío. A lo mejor es que te dan lo típico de algunos juegos, 2 días de prueba, ¿eh? A lo mejor. Le está huyendo a una chica. Y me está diciendo que se alegra de mi espíritu. ¿El hígado? Está puto loca. No sé si quieres jugar con ella. Sácanse de mí. Ahora mira con una cara de... ¿Eres gilipollas o qué coño te pasa? Le has aullado ya 3 o 4 veces. ¡Pero hazme caso! Va. ¿Que no te sale ser un lobo? Joder. Bill Sherman. ¡Hostia! Es uno de los... No, no sé de qué, pero ha salido de esto de lo típico de los directores, los guionistas, tal. Y veo el Bill Sherman. Sí. Gracias por el follow, mojo. O mojo. Hostia, gracias, macho. Vale. Se gana la experiencia vendiéndolo. Entonces esto es como el coleccionista. Tiene el mismo funcionamiento que el coleccionista. Pero con una diferencia. ¿Qué estos animales? Que no puedes matar animales muy pequeños ni animales voladores. También te digo que, a ver, vosotros no puedo, que os morís. Y está feo que os dispare ahora enfrente de ella encima, ¿sabes? ¡Pero que hay un montón! Tío, que yo con suerte veía una ardilla cada media hora. Ahora tengo enfrente mío 7. ¿Se enfadará si atropellas una ardilla? Ha aumentado los animales, bueno. Eso está ¡un montón de caballos! ¿Pero qué tipo? ¿Pero cuáles tienes que coger? Los caballos, que es lo que menos vale, ¿sabes? No vale, pero bueno, hay caballos. a ver. Ya de campo. Si me dice que vale la pena domarlo, pero... Eso me falta, un rol de domador. Pero si es que es una mierda, si es que no te dan nada. Progreso... ¿Qué co...? ¡Ah! Que por... que por cada muestra que tomas, es como que lo vas estudiando. Sí. Fotografías. ¿Puedes hacer fotografías de esa...? ¿Dónde mierda puedo comprar esa cámara? ¿Es cosa mía o se ve mejor? Se ve mejor. ¿Lol? Yo esta mañana he estado farmeando que flipas. Voy a ver si me... Tú y el movimiento y todo. No, pero eso sí que hicieron mejora hace unos meses. A saber de cuándo no juego yo, tío. Pues te hace más de una actualización y 2 y 3. Estaba yo en casa de mi madre. Que fue como juegas y tú... no. Y yo, bueno, vale. Bueno, ahora la cosa es distinta. ¿Tú qué eres? He encontrado algo. Quita caballo. ¡Fuera! O sea, ¡fuera! Se ve, tío. ¿Es un caballo? ¿Eso qué es? ¿El qué? Me encontré un bicho, no sé qué es. Era como... un dragón de Komodo, tío. Hay bastantes reptiles, ¿sale? Hay un montón de reptiles. Reptiles. Nunca la había visto, tío, dislexia. Creo. ¿Qué? Me ha atacado la dislexia. Reptiles, he dicho. Sí. Y tú no te has dado ni cuenta. Es que tengo los cascos puestos.
queda perturbado. Vale. ¿Y el tío este te da misiones? Porque las misiones no te dan experiencia de rol. Es como, supongo que te limpiarán el karma. ¿Sabes, rollo? Si has matado muchos animales. Es normal que lo primero que me diese a mí es una misión de esta, la verdad. Me he pasado 9 meses cazando como un puto poseso. Es curioso, ¿y ahora? Vale, pues déjame que haga el prólogo y ahora me uno, ¿vale? Va, va, tú ninguna prisa, tío. Tú avísame. Sí, aquí con la vieja esta. Escucho un cerdo. Jabalí, jabalí, jabalí. Vale, ese se va a dormir. Siguiente. Vale, vale, vale. Soy un puto pro. Este sigue vivo, no sé ni cómo, la verdad. No sé, se me voy a flipar. Pues a ti, ¿eh? No, es solamente con esa historia cuando la subo. Justamente esa, cuando la sube, no, me pasa lo mismo. Ah, pues no sé. Bueno. Pues eso, tú no llegaste a... ¿Tú llegaste a pasarte algún rol? Aparte del comerciante. ¿El brujo? Hola. ¿Y solo Mauricio? Lo que puedes hacer es ir viendo qué animales necesitas y qué animales no, y así no ir matando animales porque sí. O ir... Animales muy pequeños o cosas que vuelen, no. Y también lo que puedes hacer es ir viendo qué animales hay en cada zona. A ver, hoy quiero probar cosas. Ahora voy a ir a alguna al peletero, iba a decir al... Yo tengo una pregunta. Entonces, si estás haciendo el rol de comerciante, ¿no puedes hacer este rol a la vez? Puedes hacerlo, pero la tía se va a enfadar que flipas. ¿Y si se enfada, qué pasa? Pues haces una misión de... yo creo que hace un poquito lo que hacía Rostar con los GTA. Crítica social, pura y dura. De la típica gente que va súper animalista, súper protectora, pero luego perdona la mínima de cambio. Rollo, oh, acabas de salvar 2 animales. A cambio de salvar esos 2 animales que eran osos, vas a cargarte la población que hay justo al lado. Pero, oh, has salvado esos 2 animales. A ver, eso es, es ver el lado positivo de las cosas, te imaginas. Eso es como Pac-Man cuando hizo lo de los cerdos. Que es en plan, oh, ha salvado miles de cerditos, ahora posiblemente una empresa quede en quiebra y la mayoría de carnicerías de la zona queden también sin carne, con lo cual maten mucha más cantidad de animales y tengan que pagar a otro país para... ¡Qué buena gente! Han matado, han salvado 3.000 animales para posiblemente acabar con 100.000. A Pac-Man no le ha gustado este directo. Pero es así, ¿sabes? O sea... Yeah. A ver, tú. ¿Me das misiones? ¿Haces cosas? No. ¿Solo te puedo vender? Vender por un precio nefasto, de hecho. Si te vendo... Las glándulas, ¿me das algo? No, pues que te follen. Me cae mal.
me gusta. Si ya de por sí la carne me da cierta tericia. ¿Eh? Si ya de por sí la carne me da cierta tericia. ¿La qué? La carne. ¿Por qué? No sé, nunca me ha gustado como tal. Está rica, pero no es mi... Pues este me viene de munición de Barmin. Pero la normal, lógico. Pero no es la primera comida que se me viene a la cabeza, ¿sabes? Pues la verdad es que a mí sí. A mí la primera comida que se me viene a la cabeza es pasta. Para mí esa es la segunda. ¿Tu comida favorita es la carne? No, es... A ver... Es por ser, ¿vale? Si fuese en plan... De tipo sería pasta, pero muchos tipos de pasta llevan de por sí... carne o le puedes echar carne. No, la pasta es la pasta. La pasta es la pasta, pero le puedes echar carne. La salsa que tú le quieras echar es otro tema. Pero le puedes echar carne. Sí, te puedes, por teoría le puedes echar carne a todo, hasta el pescado. ¿Ves? Pero eso es una comida, es una comida principal que sirve como condimento a todo. Bueno, de algo hay que morir. ¿No? Adiós. ¿Y si duermo a un humano? Para que se ponga brujo y averigua si puede dormir. ¡Buah! Brujo, tú y yo te tenemos que hablar. Muy seriamente. Pongo el cuello. Que yo pongo la mira. Ven, pequeñito. Sí, ya me podrían dar una mejora, ¿eh? Para dormir bastante. Es que eso de tener que meterle 37 tiros para... Creo que le metes 37 tiros, pero que no son necesarios. Sí, porque hasta que no aparece en rojo, no se queda en sopa. Pero es que si le metes un par, supongo... Eso es lo que estaba intentando yo con los lobos. Hasta que no le met... hasta que el tiro no es rojo... no se duermen. Ah, vale. Que es el que está a sopa. ¿Tú qué eres? Una ardilla. Entonces paso de ti. ¡Cuidado! Porque no lo duermas. Que le estoy animando a que se vaya. ¡Vete de ahí! No. ¿Qué? Viene el tren. Ya. ¿Por qué te crees que los estoy disparando? Porque no creo que se queden quietos. Pero no entres. Mira, me cago en puta madre. Tú. A ver. Escúchame. A ver. Es por ti. Pero ¿qué? Déjalo, si ya se ha ido. Ah, bueno. Pase buen día. ¡Iris! Hola, Iris. La última vez que pasó esto, tenía trocitos de Iris. ¿Qué? Si estabas tú aquí también. Y tuvimos trocitos de... Uy... ¿Tú qué eres? Una liebre. La liebre sí, ¿no? Sí. La liebre. Es puto igual que la puta ardilla, pero bueno. La liebre, pues yo qué sé, tiene más resistencia. A este yo creo que le metes vodka y sobrevive. Vodka en vena. Pero en vena hay.
Uf. ¿Sabías que hay gente que anestesia a la peña con alcoholes de grados altos? Lo comprendo. ¿A falta de anestesia? Creo que los pájaros los tienes que pillar sentados. Que no, que no, que aquí no hay nada de pájaros. ¿Qué te crees que me he puesto a mirar por si acaso? Alimañas comunes. Esto es lo más parecido a un pájaro. Y están las ardillas. ¿Cómo? ¿Pero cómo? A lo mejor te... ¡Pero si la roce se ha muerto! A lo mejor te enseñan a hacer trampas. ¡La roce se ha muerto! ¡La roza y se ha muerto! A ver, escúchame. Vamos a ver qué me pone aquí, ¿vale? Mejora de zurrón de equipo. Ahora podrás guardar más objetos en la bolsa de equipo. Vale. Eventos de naturalista. Vale. Visión Eagle legendaria. Vale. Piedad. Aprende a matar con piedad a animales heridos. Vale. Oportunidad de naturalista, aprende a acabar con la captura y el comercio de animales salvajes. Vale. ¿Tú qué eres? Reanimador para animales. Vale. Esto es para poder despertarlos directamente. Tónico de camuflaje, para que no te vean y cuando los reanimes no te maten. Algo bastante importante. El campamento. Vale. Concentración animal. Aprende a reducir la zona de búsqueda de animales legendarios. A lo mejor el animal... hay una ardilla legendaria. Lo dudo mucho. Estaría gracioso. Imagínate. Una ardilla de 3 kilos. No, tú sabes la ardilla así. Sí, eso que dices. ¿Tú eres una ardilla o un...? O un gato. Es que parece un puto gato, es enorme. Iba a decirlo yo, pero... Guía para feromonas de un animal legendario. Vale. Lo último, atracción animal. Aprende a aumentar la probabilidad de avistar animales legendarios. ¿En ninguno? ¿Tienes? Nada. Nada. Ahora. Vamos a ver. Aquí tienes... Un montón de vaca, un montón de toro, un cerdo, un... Dos cerdos, tres cerdos, de hecho. Una oveja y una cabra. Vale. Una iguanita. ¡Qué mona! Un... ¿Qué mierda eres? ¿Pareces un coral? El señor coral, dejémoslo. ¿Tú eres un armadillo? ¿Un algo? ¿Otro algo? Ah, no, esto es un perro, no, una hiena, un... ¿Cómo mierda se llama esto? Eso parece una jirafa. No hay jirafas, así que va a ser que no. ¿Seguro? Humedales. ¿Cocos? ¿Iguanas? Oh, vas a estar con cocos. ¿Eh? Vas a estar a convivir con coquitos. Los voy a fusilar a base de dardo tranquilizante. Un trillón de serpientes. Yo pensaba que solo había un modelo de serpiente. Pues no, por lo visto hay cuatro. ¿Cuatro? Cinco. Seis. Siete. Cuatro, cinco. ¿Hay siete? ¿Siete? Sí. Bueno, vale. Los au au. Los ferrendos. El macho no me lo he encontrado, solo me he encontrado hembras. ¿Un mapache? ¿Dónde? Lobo gris. Este supongo que es el negro o... ¿No hay blanco? Ah, no, el blanco era el legendario. En el modo campaña, al menos. ¿Dónde lo hay? ¿Un zorrete? ¿Hurón? ¿Dónde? Mira, en medio de todo. ¡Ah, coño! ¡Holo! Y mucha tipo de ardilla, rata y ratones y su madre en brazo. ¿Dónde? ¡Ah!
Bueno, ya que estamos también una rana. Creo que vas a tener que atraparlas con las manitos. Una polla como una olla. Pero que no tengo de esto. Espérate. Ah, bueno, sí. Jo, yo quiero intentar coger un... una ardilla. ¿Un lobo negro? Este es un lobo negro. Uh-huh. Se lo nota. Y esto es un puma negro. Y esto es un... algo negro también. Son todos negros. Y esto es una cabra. Negra. ¿Por qué los negros es legendario? Ah, porque son los oscuros. Claro. Luego están los claritos. Lo mismo, pero en clarito. Pero literal, ¿eh? Es el mismo icono, pero en clarito. ¿Es rojiza o amarillenta? ¿Un lobo amarillo o rojizo? Yo quiero ver eso. Y con manchitas. ¿Con manchitas? Sí. Son las variantes. Literalmente. Es que lo, en el mismo directo que estabas viendo lo decía. Hey, hay distintas variantes de un mismo animal. ¿Qué? He hecho esto. Perfecto. Vale, pues... voy a probar a lo que me has dicho tú. Te tienes que ir al pantano. Pero aquí hay ardillas. Pero... las ardillas también tienen... las ardillas son con feromonas. Para cogerlas después. ¿Te da esa sensación? Escucho un cerdo. Bueno, tú también me vale. ¡Cerigüeya! ¡Tú! Ah, pues sí, coger. Cerigüeya. Me ha salido de coger. Uy, casi lo piso. ¿Qué me ha salido de coger? ¿Qué me ha salido de coger? Cerigüeya. La he perdido. ¡Eh! Tú. Shh. Vale. Shh. Tranquila. Déjale que se aleje. No tengas miedo. Quéjate todo lo que quieras, pero voy a seguir detrás de ti. Ven a mí. Había puesto de coger, ¿eh? Sí. Te perdí. Vale, ahí. Ay, 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 ay. Hola. Guapa. Creo que es cuando se hace la muerta. Lo esto no te está saliendo bien, ¿eh? Creo que te vas a tener que pillar. Es que necesito lo de camuflaje. Sí. ¿Para qué, hija de puta? Y me gruñe. Pero cógela. Pero, que me ha gruñido, pero eso no lo ha cogido. ¿Me ha gruñido? Porque me ha hecho... cógela. Que te meto un puto tiro, ¿eh? No. Es un normal. Anda la mierda. Que te como un púo. Los búhos no comen parduellos. El primer animal que se me ha ocurrido. ¡Ah, es verdad! Hola. Te voy a meter un tiro en la cara, ¿vale? Duerme. Bueno. Hijo de puta, pero ¿cómo aguantas? ¿Ves? No aparece en rojo. Eso quiere decir que... ¡hijo de puta, que me he hecho todo el lío! ¡Tú! Ahora sí. A este le he soltado 7. Creo que voy a ir a las tiendas a comprobar lo de la cámara. ¿Te apetece sacar las fotitos? No, es que hay dentro de la investigación pone fotos tomadas. Sí. No sé si lo has leído antes. Sí. Tengo años.
Pues no sé qué quieres que te diga. Y también tengo esto. No sé qué quieres que te diga. No tengo agua, no tengo comida. Vale, ¿dónde puede comprarse la...? La esta. La cámara. ¿Dónde crees? Pues en ciudad. Ya, hombre, eso me lo esperaba, pero quiero decir, ¿en qué sitio? En complementos. ¿Cómo que complemento? No sé dónde compres complementos. En cualquier sitio. ¿Estudio fotográfico? No, eso es para hacerte fotos. A ver, ¿a qué dónde te haces fotos? A lo mejor puedes comprar una cámara, pero... No pierdas nada por... Tiempo. No, porque... No... Bueno, sí, la verdad es que lo que quiero es... Pero si puedes cotillar el resto de tiendas. ¿Eh? Así puedes cotillar el resto de tiendas. Claro. ¿Tú qué eres? ¿Te puedo disparar? Sí. Ahora no te pongas en medio, que si no te reviento. Me encanta porque te vas a tirar todo el viaje pegando tiros. ¿Eh? Me encanta porque te vas a tirar todo el viaje pegando tiros. Sí. ¿Te sale rentable la munición por el precio y por lo que te da? Mucho. Por cada animal es un mínimo de 1. Y 200 balas son 8. Y en una compra y media, que son alrededor de 10, ya llevo 20 y pico. Eso que ha sido. Ven para acá. No, a ti no. No, a ti no. Que no, que ese ya está chopa. ¿Ves? Hola. Te voy a tomar mi muestra y te puedes dejar aquí dormir. Joder, te toma muestra el corazón. ¿Tú juegas muerto? No, ha dicho ahora vuelvo o algo así y nunca ha vuelto, ¿eh? No ha salido que... Ah, claro, si tengo quitado yo las notificaciones. Sí. ¿Tú qué eres? ¿Un coyote? Pero, coyote. Hijo de puta, me ha hecho todo el lío. Ayudo, yo. Lobo, te estás distrayendo de tu camino. Mira, que hay más de uno. Vale, los coyotes son 3 tiros. No, no me llore, no me llore. No me llore. Claro, es que se acojona, es normal, a ver. Pero... ¿Qué lo decís? Ya, a ver, le he metido 3 tiros. Le he metido 3 tiros. Pero después de esto, se van a despertar y van a seguir su vida súper super tranquilitos. Sí. Bueno, pero van a seguir su vida. Pero dolorido. Peor sería que le metiese con esto. ¿No? No puede ser. Y nada, esta no vas a cambiar de arma y te vas a cargar a un animal. ¿Por qué te crees que estoy mirando todo el rato? O me equivoco. Estoy mirando todo el rato justamente para que eso no ocurra. No me sale rentable, ¿eh? ¿No puedes coger caballos? ¿Eh? ¿No puedes coger muestras de caballos? No es por eso, sino porque me he gastado
como 20 y pico tiros en un caballo y no se había dormido todavía. ¿Tú qué eres? Tejón. Tú. Tú no me gruñes. Yo lo sé. Tú no me gruñes. Ven para acá, tejón. Ven para acá. Tú. ¡Eh! ¿Es una planta? ¿Qué me la has liado? Lobo, sigue para adelante. Sigue tu camino. ¿Es lo que estoy haciendo? Pero... Ah, por la cámara. ¿Qué precio el tío? Mira, que le follen, se ha ido muy lejos. Y encima me va a comer la seta, así se me pasa esto más rápido. Nada. No puedes. No existen las setas alucinógenas. Vaya mierda. O sea, existen, quiero decir, pero que no te las puedes comer en el online. Vaya mierda. En el online, en el campaña sí. Vaya mierda. Y ya lo pondrán en plan algún rol que sea un trogata que flipas. Tener un viaje. Deberían meter un rol de cocina. Carnero. 5, 6. Los carneros son 6. Venga, cáete. Gracias. Es que si os quedaseis en y luego le quitas. Le quitas lo que es el valor a su piel, ¿sabes? O sea, es como que les está salvando la vida por dos. ¿Sabes por qué, no? Porque ya no tiene interés en matarlos. Básicamente, ya ni siquiera los jugadores los van a querer. Le está salvando la vida. He visto algo. ¿Tú qué eres? Una libre. ¡Mírala! Escúchame, hay demasiados animales, ¿eh? Me siento ahora mismo como si estuviese en el campaña. Sientes como un tiro pequeño. Equivale a lo mismo. ¿Cuántos tiros son las libres? 2. Ay, no, Una patada. Me saltó encima de la libre. No, le has pegado una patada. Y luego saltó encima suya. ¿Tú quieres matar? No. Si saltas encima... No, no le pasa nada, no le pasa nada. ¿Y si saltas encima? Con el caballo sí. Pero escúchame, es que... Que escucho animales aquí también. ¡Pero mira cuántos animales, tío! Que no es ni medio normal. O sea, sí, ahora es normal. ¿Tú me entiendes? A ver, ahora mismo es normal que lo hayan mejorado. Pero quiero decir... Lo que no es normal es que hayan necesitado meter este trabajo para arreglarlo. Para arreglarlo, o sea. No, y de hecho a mucha gente le va a joder porque la gente va a dejar de cazar. ¿Vale? No te voy a engañar, yo cuando me pase este rol, una vez que me lo pase y lo tenga todo comprado y ya, pueda seguir cazando como un puto campeón y ahora con más gusto que nunca. Porque ahora hay animales. Antes no habían animales, ahora hay animales. Trabajan con una persona que los salva y tú vas y los matas. Pero después. ¿Qué eres ahora? Tío, al final me tiran el canal ya ahora. Te quiero. Me tiran el Twitter. Por cierto, ¿Lobo se llama en Twitter? Lobo. El de la cueva. No, ese no es el nick. El nick es la cueva del lobo. Te vi. Te vi ayer. Sí, no. TV. Y, que por cierto, yo no sabía que los latinos decían B corta. Ya. Pero yo no lo sabía.
Siempre lo había escuchado, pero no sabía que era en general. ¿Sabes? Yo pensaba que era de algún país por ahí. No, no es general. Pues en un montón de países he Ya, escuchado. pero no es general. Pero bueno. No. Hazte una foto con ese traje. Bueno, sí, la verdad es que queda. Venga, ¿te va a pedir una foto? Porque con este traje no tengo ninguna foto. No va a ser hipócrita. No va a ser. No va a ser hipócrita. A ver, para esta época los 5 pavos son 5 pavos. Pero es que. 5 pavos. ¿Y si le doy a L dos, tres o cuatro veces? No. ¿No te vas a hacer la foto? Que no me guste ni siquiera cómo las hace. Pero, ¿lobo? ¿Qué? ¿Hipócrita? Que no me gustan. ¿Cómo? ¿Qué? Eso no es hipócrita. Si no me gustan, no me gustan. Ya, pero así, pero la ibas a hacer y no la has hecho por el precio. Y luego te has puesto a pensar, realmente me vale la pena, pero por el precio. Es un hipócrita. Es un puto hipócrita. Tengo A hambre. ver, hay que decir que no hacen las mejores fotos del mundo. No. ¿Y? No. ¿Eh? ¿Me das agua? ¿Qué agua? ¡Come! No tengo ni comida ni agua, o sea, si quieres agua tienes que bajar porque no te va a subir un vaso aquí. Más que nada porque si subo un vaso aquí tiene peligro de caerse. ¿Eh? Yo estoy bien. ¿Por? Por hacerte. Feel free to browse. Have a look around. But I just want to point out I got some real shiny cigars and clean tobacco behind the counter. Hola, señor, ¿me vendes una cámara? Take a gander at this old thing here. No tiene pinta de que me vayas a vender una cámara, ¿eh? No. Lo busco en internet. ¡Eh! Pues coño, pero si está aquí. Hasta luego. La cámara de mano más ligera y maniobrable a la venta. El arte de la fotografía es una afición fascinante y de lo más agradable. No es una disciplina compleja que se tarde años en dominar. Una polla como una olla. Es algo tan sencillo que hasta un niño con tendencias a la estupidez podría hacerlo. Recibimos miles de consultas de clientes temerosos de adentrarse en las artes fotográficas. Pero manipular la cámara, hacer una foto y revelar la película con productos químicos que provocan alucinaciones en un espacio confinado y totalmente a oscuras en un proceso bastante simple. Con la cámara avanzada de Voyager. Que no follar. La compro. Podrá crear fácilmente recuerdos con su familia y sus amigos atesorarán durante años. Mayor maniobrabilidad. Muévase libremente al usar la cámara y al hacerse autorretratos. Diseño sencillo. Capture la fotografía perfecta con facilidad. Tecnología mejorada. Domine 10 técnicas de revelado distintas. Voyager es el fabricante más afamado en este campo y sus productos nunca defraudan, excepto esta, ¿te imaginas? Después de examinar este modelo cuidadosamente, hemos llegado a la conclusión de que dispone de las últimas mejoras. Nuestro, ¿te imaginas? En plan, tiene 3.000 millones de ISO. Que aquí no existe el ISO todavía, pero bueno. Nuestros clientes exigen artículos de la primera categoría y con los últimos avances. Joder, esto es muy largo, ¿eh? Por favor, para. ¿Por qué?
Porque es muy largo. Tampoco es tan largo. Vale, sigue leyendo. Espérate, porque yo ya me he perdido. Vale, aquí. Aquí. Es un instrumento sencillo, ligero y muy práctico para fotografiar bodas, funerales, fiestas, almuerzos, misas, nacimientos, ceremonias de circuncisión, contradanzas, experimentos de ganadería, pedidas de mano, exposiciones de taxidermia, sesiones de espiritismo, amputaciones espontáneas, novias por catálogo, encarcelaciones, ahorcamientos o para intentar confirmar infidelidades matrimoniales. ¿Puedo matrimoniales? ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Soy la única persona que ha notado no, la crítica social a las cámaras de la época. Es que por eso lo estoy leyendo. No tiene luz. Claro, porque está conectado a esto. Técnicamente no está encendido. Puto. La lente siempre está enfocada. Joder. Algo roto, recomiendo que vaya al médico para que determine la causa. ¿La causa del tipo neurológico? ¿O si se trata de algún delirio provocado por el síndrome de abstinencia? Al dejar de tomar nuestras tinturas de laudano y opio. A la venta en el departamento de droguería y medicamentos. En cualquier momento, los clientes de este catálogo pueden enviarnos sus dudas sobre el dominio de nuestros artilugios fotográficos y del proceso de revelado. Es necesario enviar un justificante de compra, naturalmente, ya que no estamos dispuestos a perder el tiempo con clientes tacaños y necios de otros catálogos de inferior reputación. Somos los líderes de la industria de los artículos fotográficos y los materiales relacionados. Al resto, que os follen. No pone eso, pero más o menos lo que estás diciendo. ¡Cómprala! Ah, vale, tengo que mantenerlo. Claro, es que es caro. La primera foto se lo voy a hacer a este. A ver. No, no quiero más. Espérate. Vale, no te puedo hacer una foto a ti. A ver. ¿Ves como? ¿Ves como en? Hola, señor. A ver. Diga hola. Diga hola. Serán los filtros antiguillos. Hola. ¿Te puedes meter en de hostias por estar sin manos a una cámara? Hola. Hey there, it's nice to see you again. I'm not one to gossip, but I hear Grover's been sleeping there. Hola. Oye, por la foto me gusta. Si te alejas, queda bonito. Y así también, mira. Esta foto la haría yo. Ver fotos, ¿qué coño? Ah. ¿Todas estas fotos se han guardado? No me jodas. Son... Ah, no, vale. Joder, qué susto. Estas fotos que lo ha pasado se han roto. Estas fotos que se han roto. Bueno, vale, ok. ¿Qué? Autorretrato. Ah, ahora puedo hacerme autorretratos de verdad, no como con las otras, con la otra cámara. Ya, son 3 horas. Ah, no, el auto. Vuelvo a ponerlo con un trípode. ¿Te esperabas un selfie? ¿Eh? ¿Te esperabas un selfie? Claro. ¿Qué se coge la cámara así? ¿Te imaginas? ¿Qué menos? ¿Sabes qué hacía yo cuando no tenía móvil y quería hacerme fotos? No. Cogía la cámara, la apoyaba en algún sitio, porque siempre se me cansaba el brazo. Entonces la apoyaba en algún sitio y aunque estuviera el brazo, estaba así. Para sacar la foto. Soy una persona muy baja.
Bueno, ya tengo una cámara. Ahora cada vez que duerma un bicho, le haré una fotito. Suena muy tétrico, ¿verdad? Sí. Ahora, cada vez que... Ok. ¿Eh? ¿Te lo estoy diciendo? Sí, 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 no, no, no. Yo por las noches me paso el día... Me paso la... Sí, sí, que te lo estoy diciendo. ¿Puedo dormir un bisonte? Porque tenía un vídeo dos veces, sin querer, lo he eliminado y luego he pensado que si no esto. Si no lo has terminado de enviar, ¿no? A ver, ¿en todos los apartados habían caballos? No lo sé. Es que yo no, a mí no me suena haber visto un puto caballo. ¿No? 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 No hay. No. 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 ¿Me hago las raíces al COVID? No. A eso sí que no, ¿no? Bro. ¿Cuánto le he disparado? Para que se duerma. A lo mejor él tiene que depender de dónde le des. Le hace más efecto o menos. Puede ser. Oh, otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ese no le estaba dando ni siquiera, ¿sabes? No, y encima has cambiado de bicho. Ya. Ah, vale, digo, porque no me deja tomar muestra. Digo, me lo he cargado sin querer o algo. Y ya la otra se enfada. Es que debías dejar de matar gente. Escúchame. Saluda a la cámara. Otra información. Ciervo macho de cola blanca. Perfecto estado. Mira cuántas fotos. Eres precioso. Eres precioso. Guapo. Vale. ¿Qué he hecho? Ah, que no he guardado la cámara. Te vas a estar equivocando todo el rato. Posiblemente. A ver. ¿Qué es lo que ha sido esto, no? No. Le tienes que pillar la foto desprevenidos, creo. Y despiertos. Despiertos. Me da esa ligera impresión. Dun 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 dun. Pero así no puedo poner el modo este para ver los rastros. ¿No? No. ¿Ves? Ve los rastros y luego... Dun dun. He hecho una foto. He hecho una foto y me salía en verde. ¿Eso qué funciona? Sí. ¡He hecho una foto! Creo que lo de verdad es que... ¡Ah! ¡Hostia, que tiene zoom! Sí, sí, se lo he puesto antes, sin normal. ¿Ah, sí? Ah. De hecho, cuando estaba el tío le has hecho zoom y yo... Ah, vale, sabe que hay zoom. Me encanta que la primera misión del prólogo sea en la que le puedo. Sí. Que sí, a mí también me hizo mucha gracia. Vale, pero ¿esta foto me ha contado? ¿A un tejón? Sí, fotografías a tejones. Y te cuento como investigación. Por cierto. ¿Qué? ¿Te acuerdas del Assassin Miguel? ¿Cuál? Assassin Miguel. Ah, sí.
Ya no está. ¿Y eso? No sé. Y se fue. Ahora te imaginas, nos manda una solicitud de amistad. Es que mira lo que nos ha pasado. En plan, ¿ves? Y es que me lo esperaba. Quiero saber qué ha pasado. ¿Eh? Que quiero saber qué ha pasado, por eso. En plan, ¿pero qué ha pasado? Sí, me gustaría saber qué ha pasado. Bueno, si, siendo muy cercano, ten cuidado. Ten cuidado. Te recuerdo que a mí me mandaron. A mí hicieron una falsa esta de echarme, ¿sabes? Para investigar a... Esto te lo conté, ¿no? Para investigar a dos chavales que supuestamente se juntaban contigo. Sí, 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 pero vamos, que no. Que no, ya te digo yo, pero... Ya te digo yo, pero... Bueno, a dos chavales, ¿sabes? A un chaval y a una chica. Pero es que como los dos tenían personajes de tío en el GTA, yo me quedo con el personaje de GTA. No está en ningún... En ningún grupo de estos que tienen de comunidad. Pues... ¡Ataca! No, sí. Tampoco. Da igual, tío. ¡Ataca! Tampoco corre prisa, ¿sabes? Me flipa eso de encontrarme ahora mismo como tropecientos mil millones de animales, tío. Y así es como alargas el camino 20 horas. No, pero si ya mi camino he terminado, si solamente era por la cámara, ¿no? Sí, pero tienes un sitio marcado. ¿Qué? Me da pena ver cómo se estampa. Eso es incierto. A ver, es lo que tiene cuando les estás disparando y caen a plomo. Ya. Que se pegan la hostia madre. Realmente el icono del pájaro no ha salido muerto hasta que no se ha estampado. Eso quiere decir de que si lo pillas en el suelo, lo podrías... Pues a mí pasar. Arriba me ponía que se morían, ¿eh? Déjame. A mí lo que ponía ahí era, oye, no le tires a pájaros o animales pequeños que se mueren. Y a lo... Hombre, pues a buenas horas me lo dices, ¿sabes? A ver, pero por ejemplo... Es que la verdad es que ese aviso te lo podrían haber dicho, no sé, como... Cuando compras las estas. Claro, en plan, oye, puedes dormir esto, esto, esto. No le des animales pequeños que a lo mejor se mueren, ¿sabes? Pero un conejo sí lo puedes dar. Sí, sí, pero un conejo sí. Una ardilla del mismo tamaño del conejo, no. Una ardilla que parece que pesa 7 kilos, no. Eso no. Y bueno, a los pavos tampoco. Los matas directamente. Me ha encantado. La muerte del pavo ha sido lo mejor. Claro, digo, bueno, un pavo gordo, un pavo más grande que el conejo. Por lógica, el pavo no palma, ¿no? Pero pedazo pavo, ¿eh? Sí, sí, era todo gordo el cabrón. Pues no, le disparas. Mira. Uno solo. Pensaba que se me estaba escapando el ciervo, ¿sabes? Y digo, yo, pero si lo acabo de dormir. Al final no tiene... Quizás te salen las estas en verde y la vibración se te activa cuando lo pones en verde. ¿Qué? De cámara, tonto. Ah, vale. Hay un animal legendario cerca. Voy a por él. A por él. No, no tengo el nivel todavía, pero me la sopla. ¿Dónde estás, hijo de puta? Bicho. Bicho. ¡Cerdo! ¡Cerdo legendario! ¡Oh, puta! ¡Que me está dando paliza! ¡Que viene! Escúchame, cerdo. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? ¡Ay, me estoy gritando! ¡Pero dale! Que no me apunta, ¿eh? ¡Has dado un javelin legendario! Son 6. ¡Jódete, jabalí legendario! Y este es el de las manchitas. ¿Seguro? Sí, tiene manchitas, ¿no? En negro y... Mira. Vaya hostia. Vaya hostia, ¿sabes? Ha salido rodando. Che, es que soy la hostia, tío.
No, la hostia aquí se ha dado, eh. ¿Qué he dicho? Que eres la hostia. He dicho vaya hostia. No, has dicho soy la hostia. Ah. Buah, soy narcisista hasta sin querer. Che, que soy la polla. La polla con cebolla. Tengo hambre. Pues cebolla sí tengo. ¿Dulce o de la que pica? Ah, eso no sé. Yo sé que tengo cebollas. Suficiente que sé que tengo cebolla, ¿sabes? No, no te quejes. Es tu casa. Ya. Debería saber. No soy muy afán de comer cebollas. O sea, te cojo una cebolla como si fuese una manzana y hace... Hay gente que lo hace. Ya, pero yo no. ¿Seguro? Sí. ¿A qué voy y te pongo el reto? ¿Qué reto? ¿Y que te comes una cebolla en directo? Potaría en directo también. No. Sí. ¿Pero que son las cebollas? ¿No te gustan las cebollas? Mira, yo tengo el estómago muy fuerte para el picante. Las cebollas no. No, no. Tú escúchame. Para el picante, para el ácido y para un montón de cosas. Pero es... comer dos... un gajo... y mi estómago dice... ¿Eh? Con ensalada no le echas cebolla, ¿no? Ni a la ensalada. Sí, sí, coño, pero digo uno entero, no un trocito. Ni para haberle hecho una cebolla entera, no ensalada. Ya, coño, pero le puede echar. Pero no echa la cebolla ahí en plan. La va cortando. Sí. Vale, yo digo un. El trozo entero, como si cortase un trozo de manzana. Foto en directo, te lo digo desde ya, ¿eh? Pero, ¿he matado algún animal? Sí. ¿Cuál? Antes de venir. Perdón, es verdad, estaba con el arma... Que claro, se me pica todo el rato porque tengo el arma siempre enfundada. Escúchame, ¿quieres que salve a algún animalito? ¿Te salvo unos animalitos? Si quieres. Tienes un mejor amigo, un zorro. Sé que no es fácil aguantarme. Pero tienes un zorro como amigo. Buah, la hostia, ¿eh? Porque estás asustada. Matarán a tu francés, tío. Joder, tío. Pobre francés. Es que encima se llama como tu pasado. Mi pasado francés, no te jodes. ¿Cómo me aguanto? Ahora mismo con nada. Porque estás en mi cama, te aguanta mi cama. Pero con la colleja me espero. No sé, mal ahora mismo. Está apretando los dientes. ¡Ah! ¡Mi padre! Ah, vale. Ah, bueno. Somos conscientes de que no tengo munición y voy súper a por ellos. Oh, A por ellos. Oh, ¿Te vas a comprar munición antes? No, a ver, tengo más armas, pero... De fusil me quedan 109. Oye, eso no es poco. Hombre, a ver. Es verdad. Es bastante. Si... ¿Qué haces? No. Es bastante si comparamos, ¿vale?
un montón de cosas. Pues realmente el rol me gusta, ¿eh? Como han mejorado el tema de que aparezcan más animales, ¿sabes? Lo que sí estoy, ¿sabes lo que estoy viendo? Que cada día va a ir cambiando, va a ser como la de el coleccionista, ¿sabes? Sí. Que todos los días cambia de posición. Sí. Tendrás que encontrarla, supongo. Ah, güey, pero yo me lo voy a pasar todo hoy, güey. ¿Seguro? Es que realmente no hay nada que pasar. Simplemente... ¿Te lo has pasado? Sí. Había un animal ahí atrás. ¿Una serpiente? ¿Iba por ahí? No, ya ha desaparecido. Sé los rangos de desaparición de este juego, a menos que lo hayan cambiado, pero entonces no correría en la Play 4. Oh, wow. Me ha herido los sentimientos. Te quiero. Te funo. Te funo. ¿Te hiero el corazón? No. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Te funo. Te funo. Cuidado que te recuerdo que voy a cable. Ya. Sí, pero si yo tiro por inercia, me cargo todo. No. Sí. No. No será la primera vez, ¿eh? Que te coche. Te funo. ¿Sabes qué Riz me ha hecho compañía en Twitter? Está contestando literalmente a todo y de repente... Como se pasa todo el día en Twitter, pues le contesté a uno y me contestó como a los 30 segundos y le contesté yo a los 20 segundos, así hasta que empecé a actualizar. Ni se te ocurre. Has mirado el ventilador. He mirado la almohada. Ah, vale. ¿Te imaginas? Te pongo... ¿Sabes lo que puedes hacer? ¿Quieres llenar una botella con una botella? Lo haría yo, pero es que no puedo perder mucho tiempo tampoco. Yo no puedo levantar peso. Mierda. Ah, bueno, pues... No recuerdo. Pues entonces prosigamos la aventura. A no ser que quiera decir, al quinto pipino mientras yo conduzco. Hola, señores. Les dedico mis más sinceros explosivos. Vale, ya estoy. Sí. ¿Me invitas? Un momento, que estoy matando furtivos. Espérate, que estoy matando un tuerto. Más tuerto que yo. Porque va a la puntería de mierda. Me uniría, pero no puedo. ¿Qué? Creo que estaba poco. Me uniría, pero no puedo. Estaba donde. Era un patapalo. ¿Qué has dicho? Perdón, que he tenido que quitarme un casco para escuchar a Anas. Que me uniría, pero no puedo. ¿Por qué? No sé, me deja. Por el grupo. Ah, bueno, a lo mejor porque estoy haciendo la misión esta, espérate. Es que son misiones de... O sea, cuando digo matar furtivo es una misión porque he matado animales sin querer y la tipa pues se pica contigo. A ver, escúchame, a ver, sé que una escopeta es de estar cerquita y tal, pero tampoco te acerques tanto, ¿vale? No, a ver. ¿Pero por qué aguantéis tanto, hijos de puta? Coño, muérete. Vale. Por cierto, tengo el aire puesto, si se escucha me dice, ¿vale? Pues yo me hago de entrar, así que no se escucha. Es un zorrito, ¿eh? Ah, vale. Es un no me fío. ¿Era un zorro realmente? Esto no es un zorro, ¿eh? Es un zorro un poco grande, ¿no? ¿Es un zorro?
cambiado? Sí, sí. Un zorro XL, ¿no? Que lo abra. No me sea el cobarde. Lobo. ¿Qué? Me dice que la sesión. O sea, que no me deja unirme. ¿Está llena? No, que está desactivada la función de unirme. Ah, coño, pero por eso, porque estoy en mitad de una misión. Hola. Uy. Sí, un zorro un poco grande. A ver. No me he equivocado de munición, ¿no? Vale. Duerme, 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 duerme. Vale. Vas a ir uno por uno, ¿eh? Y caballo. ¿Qué quieres que te diga? Pero cuando se te tira un puto oso encima. Pero si ves que vas a liberar un oso. Yo no sabía que eran osos. Pero si has abierto la puerta y has visto que era un oso. Sé libre, Peque. Pues no me sale en el mapa, así que sí. ¡Caballo! ¡Corre! Vale, y voy a ir a comprar munición. Voy a vender de todo menos una. Vale, me voy a quedar con una de cada solo. O sea, voy a hacer lo mismo que hacía con el coleccionista, básicamente. Que es vender todo menos uno. Y por cierto, ya te puedes unir, supuestamente. Vale, voy. La misión que pone ahí que no he hecho, en verdad sí la he hecho. Y la como 3.000 veces, solo que son las de honor bajo. Que hacerlas por mi propia cuenta nunca las he hecho. Vale, como si fuesen para mí. Pero sí que las he hecho ayudando a un montón de gente. Sube el honor, ¿no? ¿Eh? ¿Crees que con este rol te sube el honor? Pues no me ha subido todavía, así que no. Es que los coyotes se quejan que flipas, tío. Son unos quejicas los coyotes. ¿Coyotes? Podrías haber aprovechado y haberle sacado foto. No, la foto es hace lo mismo, ¿eh? Me sale más rentable esto, porque esto lo puedo vender. La foto no. ¿O sí? ¿Puedo vender la foto? Si puedo hacer la... escúchame, como pueda vender la foto... me dedico a hacer fotos... a los el fotógrafo de los animales. Lo titulo así, ¿sabes? En vez del fotógrafo de Matthausen, el fotógrafo de los animales. Ha sonado un cling. ¡Rendo! Vale, acabo de venir. ¿Dónde estás? Blackwood, pero en ciudad. No, por fuera, por el río. Vale, pues, espérate. Ah, bueno, claro. De hecho, espérate, si te puedo invitar a cuadrilla. Tú hace tiempo que no juego y estoy súper perdido, ¿vale? Sí, ¿por qué te crees que yo empecé a jugar ayer otra vez? Ahora, amigos, aquí estás.
A ver, animalito, empaca. Te voy a meter un poco la jeringuilla, te voy a sacar un poco de sangre y te voy a dejar aquí como si nada hubiese pasado. Vale, a ver, entonces el rol ese lo tengo que coger de algún sitio o algo, tengo que hablar. Pum, como todos, es comprando. Todos los roles siempre pagando. Vale, vale. ¿Y cómo es? Espérate un momento. ¿Qué has dicho? No, ha costado los 25 de siempre. Pero este no es como el licorista, que era 25 más. No, este es 25 y ya puedes hacer todo el rol. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es el rol? Pues, ¿te acuerdas del barman que te dije? Buah, molaría tener sedantes. ¿No? No me acuerdo. Bueno, pues, normal, hace como 10 o 11 meses de eso. Pues bueno, ahora tienes sedantes. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Dormirlo? ¿Y tienes que llevarlo a un sitio? No, lo duermes y lo... Lo... Va, tú sígueme. Ya, yo los he dejado vivos porque si no la tipa se me pica. ¿Qué? No es asunto mío. ¿Te imaginas? Ahora te salto mi imaginación. De la chica, ¿no? No, es que un compañero tuyo se ha puesto a matarlo y yo... Eso es mi compañero, no yo. Tu compañero se dedica a cazar pumas. ¿Pero qué? ¿Eso te lo ha dicho el juego? No. Que si cazas tú en plan... Te aconsejo que cuando te vayas a hacer este rol, te lo hagas al 100%, ¿vale? A ver, te digo que tengo que ver bien, porque si quiero empezar a jugar, voy a coger un rol que me dé mucho dinero porque no tengo nada. O sea, El coleccionista es el que más dinero vas a conseguir. $24. O sea, te voy a decir exactamente, ¿vale? Lo que necesitas para este rol, ¿vale? ¿El barmy? Sí. Y $8. Vale, pues tengo la carabina, así que hasta que no me la pongo. El barmy, escúchame, el barmy son menos de 100 pavos, o sea, creo que eran 60. O sea, es el arma más... Bueno, tío, 60 pavos se consiguen en nada. Sí, yo... bueno, sí, el único problema que vas a tener es el oro. ¿Por qué? Porque son 25 de oro. Ah, que pues... Hostia, no me acuerdo. Todos los roles son de oro. Bueno, eso... por misiones y eso te dan oro, así que bueno. Sí. Ya, a ver. Anas. 909. Recuerda el número. Va a vender todo lo que tengo. Vale, en plan quedándome solo con uno. Y a ver con cuánta pasta me quedo. Vamos a ver cómo de rentable es este rol, ¿vale? 200 balas, ¿vale? Son 8 pavos, ¿vale? Hay que recordar eso. ¿Qué? Que si me pongo el WhatsApp en negro... Sí que me sale. Bien. They may look vicious, but they're just fulfilling their role in the cycle. Vale. Anas. 938. Se gana una pasta con esto, tío. Y no he vendido todo, ¿eh?
O sea, no he vendido todo. Es que me... a ver, esto, como te he dicho, funciona como el coleccionista. El coleccionista, no sé si lo llegaste a jugar. ¿Llegaste a jugar el coleccionista, brujo? Creo que sí, creo que sí. Vale. Poco, pero... ¿Te acuerdas cómo funciona? Sí, más o menos. Vale, pues esto es lo mismo, pero con animales. ¿Vale? O sea, lo bueno que tiene este rol es que literalmente cualquier animal que no vuele o sea demasiado pequeño es útil. ¿Qué quiere decir eso? Te atacan lobos. En vez de matarlos, los duermes y puedes sacarle sangre. Yeah. ¿Vale? Cuando tú sacas sangre al lobo, puedes venir aquí a venderlo o sacar más... más... me saldrá. Un momento. Vale. Más eso, ¿sabes? O sea, simplemente más dinero. Puedes ir estudiando la fauna y vas a tener más posibilidades de un montón de cosas. ¿El qué línea? Cuando se conecta la cuenta y me sale a ti. ¿Cómo se? ¿Cómo lo quitan? ¿Es que te sale de nuevo? La configuración del modo oscuro y del modo con luz es totalmente diferente. Pues no me acuerdo dónde era. Yo que fui así poquito a poquito. Sé que la cosa es que lo puse yo en negro, toqué porque solo me gusta el... Yo si pudiese poner todas las aplicaciones en modo noche, las pondría todas en modo noche. Me resultan mucho más cómodas, más bonitas. Que si pudiese poner todas las aplicaciones en modo noche, pondría todas las aplicaciones en modo noche. Exacto. Si quieres te lo pongo. O si no, modo oscuro. Y todo se pone oscurito. Ya, eso en mi móvil no existe. ¿Tienes el modo oscuro en WhatsApp? Ah, en WhatsApp sí. En Android no. ¿En Instagram? No. Y básicamente mi método va a ser el siguiente. ¿Qué? También puedes cambiar la configuración de Instagram para que salga en modo oscuro. Pero sí, es que tampoco entro tanto. No, pero mira qué bonito. Ya, eso sí, pero no entro casi. No sé, dije que ibas a, que te iba a poner toda la aplicación en modo oscuro, pues yo te lo digo. Sí, y me lo terminaré poniendo en modo oscuro, pero en enero. Cuando vuelva a entrar en Instagram. Si entro para ver 3 memes y me voy. Ah, vale, las estadísticas. ¿Estadísticas? ¿No? Sí, 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 sí. Estoy mal. Es que yo no sé por qué no te traen nada. Porque... Sí, porque sabías perfectamente que aquí no tenía nada. Porque yo toqué por casa, tengo la mitad del cuerpo. Ah, uy, casi vuelvo a disparar el berrendo que estaba dormido ya. Menos mal que me he dado cuenta. Liebre. ¡Oh! ¡Otra liebre! 2x1. Vale, ahí ha caído una. Y ahí ha caído otra. No, pues... Es verdad, ¿eh? Se ha vuelto animalista, he pisado un conejo sin querer y...
caído. Bien, el juego ha decidido acompañarle. Comprobando estado de error. Cero. Ah, se rompe. Implosiona. ¿Nos tomamos una pausa para verlo? ¿Corto todo? No. Estoy grabando también. Hombre, claro. Yo ya te he dicho que si querías agua puedes bajar a por agua, que esto es como tu casa, ¿sabes? Oh, no. No es que te haya invitado hasta a cenar. Y a comer. No es que se enfadara con, en Halloween por no avisarle de cenar aquí. Oh, no. Ahora te imaginas, sale en plan, jaja, era broma, no solamente era esto. Actualización, 80 gigas. ¿Te gustaría? No, porque entonces no jugaríamos. ¿Hola? Hola. ¿Qué? Se ha caído la vida. ¿Se te ha caído a ti también el juego? Sí, me he ido un momento al baño y vuelvo y digo, hostia, ¿y esto? ¿Te ha saltado un error? Creo sí. Que son los servidores. ¡Así ha petado los servidores enteros de Rostar! O sea, estaba intentando... ¡Ha petado los servidores enteros! ¡Oh, cómo mula eso! Estaba intentando ¿y el traje la tía? Al carnicero y no me ha dejado. Y he cogido y me he ido y digo, bueno, ahora vengo. Y cogí y se peta. ¡Qué divazo! Creo que el Red Dead Online no necesitas el Plus ya. Los que tengan ¿en serio? Sí, porque ventajas de acceso anticipado de PlayStation Plus. Los que tengan PlayStation Plus podrán acceder antes al Carnero Legendario 3. Colecciones. ¿Por eso puedo jugar? Oh, hostia, qué bueno. ¿Rostar? ¿Rostar siendo bueno con su gente? Creo hostia, que esto... lo amo. Ha sido, porque como lleváis casi desde marzo o mayo, sin actualización. ¿Desde mayo? Actualización. Claro, es que no tiene puto sentido. ¿Actualización desde febrero? Bueno, así. No tiene puto sentido que a mí me deje jugar si no tengo el plus, ¿sabes? Pues ya sabes por qué. Lo que pasa es que he dicho, bueno, pues aprovecha el bug. Pero, hostia. Sí, esto creo esto que ha sido porque como no habéis tenido actualización en 6 meses. Han dicho, bueno, vamos a hacer esto free to play en free. Free to play porque otro lo tienes que comprar. Free to play el internet. Juega sin pagar. Juega gratis. No, lo que tengan el plus pues tendrán cosas guapas. Y ya sí, el, yo puedo cazar un carnero legendario. Sí. Eso significa que te lo puedes terminar. A lo mejor se te queda. Imagínate la rabia que te tiene que dar de poner 20, 19 de 20 en animales legendarios. O pues a lo mejor se ha caído de verdad, porque lo he intentado iniciar y me ha salido otra vez el error. Pues apenas sí que me has contado. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ha sido un placer. Con este un bizcocho ya tenemos para las 8. Bueno, no, mentira, a las 8 le doy. A las 8 en punto, directo. O no, o simplemente grabo, depende. No sé si hacer solamente un directo y el resto grabarlo. Esta mañana, buah, escúchame, brujo, esta mañana ha sido la hostia. Esta mañana he hecho el farmeo de oro porque sabía que iban a pedir un cojón y medio de oro. ¿Vale? Sí. Y he dicho, voy a meterme en el cazarrecompensas, que es ganar oro cada 3 minutos. Voy a grabar sí. Todas las cazas y voy a poner de título preactualización para ver qué pasaba. Voy a ir al canal de YouTube. Voy a ir al canal de YouTube y te voy a decir cuántas views hay en cada vídeo, ¿vale? No son muchas. En cada vídeo. Pero el conjunto hace mucho. El conjunto, ¿vale? Son... Anas, calcula. Van a ser casi 300.
O 300 y algo. Pero son 30, 30, 36, 38, 53, 57, 50, 26, 13, 19 y todavía hay más, ¿eh? Todavía se están generando más visitas. Pero es que la hostia, porque ahora... han quitado del podio, ¿vale? La presentación de PS5 de España... En español, del GTA V en PS5. Sí. Le han quitado el podio de el vídeo diario más visto de mi canal. Y lo peor es que se lo ha quitado un vídeo que es de 3 minutos. Me acabo de dar cuenta de que antes, ¿en serio, cuando tío? Buscaba Flaco del Lobo, aparecía un montón de canales delante. Ahora aparece el mío. Claro que aparece ahora el mío. ¿Por qué te crees que hice lo de la presentación de PS5? En GTA V. Y lo puse así como súper bonito, súper tal. Me encanta porque es todo... Ahora la gente que busca la cuenta de La Cueva del Lobo, aparece mi canal. Podría ser que... Enhorabuena, eso se llama SEO. No te has hecho... A ver. Ahí está, Lobo, ahí está. Lo que son... ¿El qué? Una miniatura. Genérica. ¿Por qué? Te soy sincero. ¿Tú sabes lo que es un generador de vídeos infinito? O sea, era literalmente, terminaba una misión, subía vídeo, terminaba una misión, subía vídeo, terminaba una misión, subía vídeo, terminaba una misión, subía vídeo. No había tiempo. 17, 2, 2, 13, 14, 2, 6, que todos tienen mínimo una. No. No, hay... Hay un vídeo de ayer que no tiene. Hay un vídeo de ayer que no tiene. Curiosamente, los que más se veían eran los más mierda. Voy a analizarlos, a ver si todos tienen mínimo una visualización. No. Ah, no, sí. Bueno, hay un vídeo que no. Pero mira, me dice... ¿Qué te dice? Escúchame. Que para jugar al este naturalista tengo que necesitar el plus. O sea, confirmado, no necesita el plus. Pobre puta madre. ¿Y si le doy al modo libre? A ver, espérate que no lo he probado. Hostia, es un puntazo, ¿eh? Espérate, porque creo que no. A ver. Ahora por hablar. Era un fallo de los servidores. Pero si me deja entrar al proyecto. Y él te me ha dejado. A ver. Puto hacker. ¿Por qué veo estas imágenes? Me dan ternura. No lo sé. Busca tiburón cazando, a ver si eso te parece mono. ¿Qué? ¿Te acuerdas que te dije que la próxima vez que lo pagas me avisara? Sí. Que lo iba a hacer. Pero es que supuestamente dejaste de jugar a la Play. Sí, eso es cierto. ¿Caro? Pero que la ha vuelto a pagar. Ya, coño, ¿pero por qué dejaste la Play? Pero que si... No, me refiero que si has vuelto a renovar la suscripción. Ah, claro, a principio. Cuando... cuando tú dijiste que dejabas la Play, mes y medio después es cuando me quedé sin plus. Estuve como mes y medio sin plus porque tampoco había nada interesante y dejé de jugar. Y luego dije, buah, lo típico de paga el año y te damos esto. Y yo, buah, pa' pa'lante. Sí. Luego descubrí la maravillosa identidad del PS Now. ¿Sabes? Y dije,
Me gusta. ¿Sabes? Sí. No te voy a engañar, el PS Now puede ser una de las cosas que más me han hecho ilusión en descubrir en mucho tiempo. Sí. La gente decía... He visto cosillas muy buenas, ¿eh? Sí, sí, no, tiene un catálogo, a ver, no ese de 10, ¿sabes? De esto que dicen, buah, es que el catálogo es la hostia, no tiene ningún pero, no, a ver, tiene bastantes peros, pero el catálogo malo no es. Que he visto vídeos de ahí diciendo, buah, es que hay cuatro chufas y ya toma por culo, digo, tío, no. Cuatro chufas o juegos que si tienes gente puede ser... Un día muy de coñas. Casi todos los juegos que me estoy pasando en directo ahora no son del Plus, son solamente del Now. Es más, todos los juegos que tengo ahora para pasarme en directo son del Now solo. O sea, todos. ¿A ti te deja entrar? Yo estoy dentro, de hecho. Vale. Me ha costado dos o tres intentos, pero sí. A mí va a ser que no. Sospechoso, tío. No sé, antes me ha dejado. Pero sí. No tiene sentido entonces lo de eso que tienen el plus. Y sigue intentándolo, porque... Yo ya te digo que a mí me da error también, ¿eh? A ver... Pero no te... Mientras que no te ponga... Se ha ido. El susto va a ser porque no me he podido silenciar. Lo siento para quien llevase cascos. Por una vez no he sido yo. Hubiese sido tú si no hubiésemos quedado. Ahora sí me va a silenciar. Morning, mister. Move it. Ya está. Me ha entrado algo en la nariz. Y por inercia, he respirado otra vez y ha vuelto. Vale, ya está. ¡Hola! ¡Zorrete! ¡Zorrete negro! ¡Zorrete gris! ¡Míralo! ¡Un zorrete gris! ¡Plateado! No, porque no me sale... Hubiesen dicho que hay un legendario cerca, ¿no? Pero sí que hay un montón de tipos de animales ahora. Antes era zorro. Y era como, ¿qué te has encontrado? Un zorro. ¿Pero qué tipo de zorro? Solo hay un zorro, ¿no? ¡Ah! Entonces no es que hayan mejorado el este de reapariciones, que como hay más animales hay más probabilidad. Pilota puta, ahora se entiendo. Que no es que... Cae, coño. Pues nada. Ah, un ciervo. No. Pájaro, no, lobo. No se puede. Porque yo solo he hecho una foto y no me salía nada de fotos. Vale, no lo mata. ¿Puedes reanimar a un animal? Ah, vale, menos mal. Se pone en modo invisible. No lo puedo matar si está dormido. Menos mal. Agradeces eso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué?
Porque no sería la primera vez que lo pisaría sin querer. Ya, saltado encima de un conejo. Pues eso mismo. Y casi he saltado encima de un conejo y eso ha hecho la que colapse todos los servidores de Rostar, o sea. Me imagino. Una liebre. ¡Liebre! ¿Cómo sabes que es una liebre? Porque pone ahí abajo liebre. ¡Ah! Es un conejo. ¿Cómo lo sabes? Pero si no lo has visto. Porque lo pone abajo, conejo. Pone liebre. Liebre de cola negra. Pero es un conejo. Una puta liebre. Es un conejo. Míralo. Ahí está. He disparado un tronco, mierda. Ya lo he perdido. ¿Lo he pisado? No. Bueno, tú eres mejor. Mierda, tío. ¿Qué haces, por cierto? Uy, perdón. La pata te metió sin querer. Me gusta mucho. Y a ti también, porque no hay que matar. No, no puedo ser el sanguinario. De siempre. Liebre. Ten cuidado, porque si te vas al agua, tú de normal si vas al agua te mueres. Pues imagínate si te vas al agua dormido. No es tu mejor plan. ¿Cómo? Mira. Puede ser. No, mierda, me he bajado del caballo sin querer. Ahora, sigo diciendo que para mi gusto necesitas mucha munición. Para mi gusto necesitas demasiada munición. ¿Sabes? Ahora, realmente, pasarme el rol, es complejo. Sí, porque tienes que descubrir a todos y cada uno de los animales. Y no solo descubrirlos, sino que hacerles fotos y, dormirlos un mínimo de tantas veces. A ver, ¿qué le pienso? Los animalitos pequeños a lo mejor es que no los tienes que coger, sino hacerles fotos. Ahí pone coger. Yo si me pongo encima... Con el camuflaje lo puedo coger. ¿Seguro? Hombre, para algo estará lo del camuflaje, que para que no te detecten, ¿no? Es rusa. Dice que es para los animales mercenarios. No, el de camuflaje es paranormal, ¿eh? Luego está el de feromonas. Que para el legendario.
Me he dado cuenta de que del truco que han utilizado para que reaparezcan tantos animales. Han hecho que en un radio, imagínate, de 50 metros tuyos, aparezcan animales. Pero como te pase lo que me acaba de pasar a mí, que se me ha alejado a más de 50 metros, si iba a dormir, te desaparece. ¿Tú sabes la gente que contrata gatos para bailar? ¿Gatos? Contrata, no, que empieza a tener gatos porque en sus casas tienen ratones, ratas, sí, etc. Pues tú imagínate que pasa esto con tu gato. Un ratoncito. Le está poniendo como que a su lado. Imagínate que te pasa eso. Wow, voy a tener un gato para que se coma los ratos. Gato ataca y el gato. Pero es mi amigo Terry. Terry. Pero cómetelo. Pero es Terry. Vale. Me encanta lo ingeniosa que puede llegar a ser la gente. ¿Por? Hace muy buenas con la palabra karma, porque siempre vuelve. Este le ha sacado sangre del aire. ¿Tú qué eres? Un tejón. Sácale una foto. Bueno, vale. Hola, tejón. Voy a hacer una foto. Es que quiero que los animales pequeños son para que les hagas fotos. Bueno, eso les da la impresión. Yo te sigo diciendo lo mismo. Ahí ponía coger. Sí, también puedes coger un cocodrilo. ¿Sí? Ah. Vale. Pero yo dudo que te vayas a meter en el agua con el cocodrilo. No. Les vas a sacar fotitos. ¿A que sí? Los voy a dormir. No. Los duermo. Porque ahí sale un simbolito de metro. ¿Una carrera? Sí. Ya se está. Venga, a dormir. A dormir. A dormir. Gracias. Venga, ahora te sango sangre. Y aquí no ha pasado nada. Es que... O sea... Espérate, ¿a tu personal que le han dado tecnicismos de cómo meter una aguja precisamente para que salga sangre? Porque muchas veces pinchas y no tiene por qué salir sangre. De hecho, es muy posible que cojas más carne que sangre. Y de hecho, seguramente lo que haga es coger, meter una aguja hueca para sacar un trocito de carne también. Para hacerle la muestra. Porque si no... Se me apaga el mando. Es el del centro, es el del centro. Ese. Ahí estamos. Dos se van a ir a sobar. Mira, yo no sé lo que hace él, ¿vale? Él coge muestras. No se dice qué tipo de muestras. Yo creo que le meto un palito de estos huesos. Mira, Anas. Joder, macho, y encima se ha bugueado la animación ahí. A ver. ¿Tú qué eres? Un berrendo. Vale.
Vale. Desde aquí que se buguea y lo hace en el aire. Es una aguja. Ya, pues las agujas también pueden coger carne. Te quiero. Si no me daba el suficiente asco los pinchazos. De los creadores de... Es que me das quito porque te sacan sangre. Llega, también pueden sacar carne. Sí, de hecho las personas... Que no sigas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me vuelvo a pinchar en mi vida, gracias a lo que me digas. No, te estoy explicando. Cuando te cogen X tipo de muestras, no cuando te cogen sangre normal, te cogen carne. Eso es un pinchazo normal y corriente. Luego está el muestreo del... No, por ejemplo, cuando te hacen el examen de cáncer de mama o... Menos mal que a mí no me tienen que hacer eso. También lo van a hacer por la cresta. Que básicamente te mete una... No es una aguja muy grande, es una aguja así pequeñita. Bueno, al menos lo paso menos mal que con la otra. Coge, se mete, haces un pequeño giro y se haga un poco la carne y ya está. Es como si yo cojo y te pellizco. Te pellizco luego. No, no. Yo tengo una pregunta, ¿Brujo tiene que estar aquí? No está. ¿No está? No está, se ha ido del grupo y nunca volvió. No, ¿no? Sí. Se fue del grupo y nunca volvió. F por grupo. ¿Eh? F por grupo. F. Dijo, ahora vuelvo. Que si ahora vuelvo, te lo estoy diciendo. Ya lo sé, ¿eh? Que son 2 años. Jabalí. Vale. Tómate tu tiempo para dormirte, ¿vale? Ahí. Ha bajado, me había salido todo. ¿Cómo has dejado el caballo? Ay. Es que tiene complejo de cabra montesa. Escucha un coyote. ¿Tú qué eres? Un zorro. ¡Zorro! ¿Te has llegado a dormir? Sí. Ah, vale, ha sido inteligente. Uy. Es que ahora voy cagao, ¿eh? ¿Por qué? Porque como caiga en el agua se muere. No. ¿Se ha muerto antes? No, pero porque yo lo empujo fuera del agua. Sí, sí, se mueren de... En este juego sí existe la asfixia. Pero para las personas... No, no, para los animales también. Yo no como. ¿Eh? Si se muere de asfixia, ¿te echa a ti la culpa? Lo he dormido yo, así que técnicamente sí. No. Bueno. Puede darse el caso. Aquí había cerdos. Si duermo a los cerdos de aquí, ¿se me pica la gente? Una liebre. Buah, ahora mismo para mi... ¿Cómo se llamaba esto? ¿Falta de concentración? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado cómo se llamaba. ¿Sabes lo que te digo, verdad? Para mi... ¿Cómo se llama? Que se me ha olvidado. Ayúdame. Se te ha olvidado a ti también, ¿verdad? Bueno. A ver, aquí hay caballos, pero yo no quiero caballos. Yo quiero cerditos. Cabritas. ¿Dónde están los oink oink?
¿Dónde están los oink oink? ¿Dónde mierda están? Acaba de hacer un... déficit de atención. ¿Ves? Eso. Para mi déficit de atención, esto viene de puta madre, este rol, ¿eh? Voy a este poblado... ¡Hostia, una liebre! ¡Y un perrete! ¿Dónde? ¡Oh, un perrito! ¿Puedo darle un perro? No quiero saberlo, no lo voy a intentar tampoco. ¡Perrito! ¡Perrito! Es lo que estoy intentando, pero el perro está, me está huyendo. ¡Perrito! Me dejan visto, ¿eh? ¡Perro! ¿Ahora te vas a dormir? Pues no, porque quieres mimos. Aquí quieres mimos. Bro, ¿quieres mimos? Es de noche. Le has acariciado o te ha comido. Ah, vale. Digo, está censurado el darle mimos al perro. ¿Me imaginas? Venga, perro, que te ibas a ir a dormir. Te vas a ir a dormir, pero aquí estoy yo. Para darte mimo para que no te duermas. Venga, duerme tranquilo. Buenas noches. Pero que te deja para que te duermas. Perro, tú no serás racista, ¿por qué le estás ladrando a este? ¿Qué me estás diciendo, gilipollas? Ah, vale. Me está tocando los huevos. Venga, hasta luego. Él es el racista. Porque me amenazó de muerte y ha dicho que tenía ganas de matarme. No, porque entonces me pone en deuda. O sea, ya tengo recompensa, pero esa es de matar gente. O sea, quiero decir, no de matar gente, sino... Tú me entiendes a lo que me refiero, ¿no? Es lo suyo. ¡Ah! Hola, liebre. Ven aquí, liebre. Aunque había sido un cerdo. Pues se habían cerdos. Pero donde antes habían cerdos, ahora hay caballos. ¿Dónde había? Le compro... Es que la receta para hacer la munición esta es cara de cojones, ¿eh? Bueno, pues realmente he ahorrado dinero justamente por eso. Voy a comprarlo. Y así al menos veo qué cuesta hacerlo. De repente te sale más caro hacerla que comprarla. Es probable, ¿eh? Pero, coño, es para tenerlo comprado. Por tenerla, simplemente. Pff, vale, igual que tengo comprado un tipo de un montón de tipos de munición que puedo crear, pero nunca las creo. Porque lo veo totalmente inútil. Hola, patitos. No sois patitos. Pero lo llamo patitos. Para mí todo es un patito. Oh, no, tengo que ir por arriba. Tendré que dar la vuelta completa.
¿Sabes cuál es la cosa? Que esto de aquí es la primera misión del 1. Es cuando tienes que hacer la carrera con la chica. Acabo de hacer el mismo recorrido que tuve que hacer dos veces porque el juego, el 1, que yo recordaba que los caballos se conducían muy bien, se conducen como la mierda. Pues eso. Dispárame. Ah, vale. Pensaba. Pase buena noche. Pero. Su caballo. Se olvida de su caballo. Ok. Ahora no lo vuelvas a atropellar, por favor. No. Ahora sí que tendría que matarte, por su normal. ¿Eh? Que decirte no tiene. Pero si lo he hecho flojito. ¡Y su caballo! ¿Tú te crees que eso es como... ¡Oh, Dios mío, voy a empujar a alguien! No, eso es como... A lo mejor le gusta. Siempre hay una primera vez para todo. ¡Ahí falló el último tiro! Ahora. ¡No, no, no, no! ¡Corre, lobo! Vale. Vas a quedar tú, ¿no? Eres tú, porque vas muy... Sí. Hola. Buena gente. Gracias por darme una muestra de algo. No digo sangre porque si no, pianaqueanos y me dicen, no, a lo mejor no es sangre porque no te ha dado ningún... ¡No te han dado ningún curso! No, de hecho manda un kit y ha dicho, tira y dame muestra. De hecho, realmente podrías estar haciendo que los animales se desangraran. No, porque luego se levantan. Uy, qué peligro tienes tú. Si lo tiras, se levantan. ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡No puedo! Tengo el límite. Pues que no doy para más. Bueno. ¿Ahora puedes volver? ¿Estás al lado? Sí. No lo voy a hacer. Aunque me lo has pedido hasta tú. No te lo he pedido, he dicho. Sí, habría que comprobarlo en algún momento. ¿Quieres que lo compruebe? Venga. A ver quién le echa la culpa. Pero empújalo. No me deja. Entonces nada. Esto es más grande. Uy. Te deja empujarte a ti mismo. Casi pasa un instant karma. ¿Ves que se despawneará? Ah, no, se despertará, qué feo. ¿Qué? Que no se despawnea, se despertará. No, ya no existe ese animal. O sea, hace despawn. El límite, es que lo he calculado más o menos. El límite es como un trocito más de lo que tú ves de minimapa. Por eso te aparecen tantos animales. Me encanta porque te has acercado para ver y te has ido a seguir matando. ¿El qué? Matando no, al fucking no es. Ah. Ya te estoy haciendo. He visto un libro. Hay un libro. Pero que tú sí me puedes llevar más. Uff, mofeta, no, casi la mato. ¿No puedes llevar más?
Ya. ¿Por qué no por un momento? Creo que libre de culpa que tire la primera piedra. ¡Pero si no he matado a nadie! Creo que te dice esas cosas. Hostia, tienes para vender, ¿eh? Te lo estoy diciendo. 29. 29. Poor thing. Hope it doesn't miss this. Pero véndelo todo. No. Me tengo que quedar con uno de muestra. ¿Qué? Para poder vender luego la colección si la consigo entera. Every mammal I meet feels like looking in a mirror. Tardo más en vender, pero... He subido de nivel. Me encanta que te esté diciendo... es como si estuviese estudiando de nuevo conocimiento de medio. Del medio. ¿Por qué no coges si vendes? ¿Te ocupas de colección en colección? ¿A qué te refieres? ¿En vez de pillar? Entonces... Porque... Te soy sincero. Pensando que ahora mismo... han creado como tropecientas mil gamas de distintos animales que van a ir apareciendo en distintas zonas. Yo no me voy a poner a buscar todos. Eso te lo cuento. Pero entonces no te da el espacio, ¿eh? Sí, son... Anas. Puedes tener 10 muestras de zorro rojo, 10 muestras de berrendo macho americano, 3 muestras... ¿Cómo? Mira los sitios que te quedan. No. Cuando llegas a 2, sigue para abajo. Eso es como aquí. Oh, no, solo puedes llevar eso. O sea, que tienes inventario infinito para llevar las cosas. Claro. Señora, no se vaya, que le tengo que comprar cosas. Ah, no, pues he llegado al nivel 3. Nivel 3... ¿Qué tengo? Ah, no, nivel 3 en esto. Tú ves al nivel... ¿Ves? Esto ya sí que me suena. Me suena. Tengo que encontrar esto. Esto de aquí... es lo que necesito. Para llevar más cositas. Vale, señora, te tengo que comprar una cosa. ¿Vale? Bueno, de hecho, me vas a... ¿Me dejas hacer una misión de animal en... Pero tienes que comprar primero la munición. You don't eat meat, do you? Just the other day, I had a fascinating interaction with a cougar. Who communicated to me in no uncertain terms that she wished she could just live off fruits and seeds. Imagine peeking around a bush and catching a cougar with a mouthful of blueberries. She doesn't have a choice, but we do, which means we have a responsibility. La conversación con el puma fue buena. O sea, te cayó bien el puma. Era majete. Porque quizá no tengo para el puma. Sedantes. ¿Por qué estás cargando ahora? Que yo iba a comprar munición ahora. Porque se carga automáticamente. Que no, que antes no carga, que sí. No ha cargado en ningún momento. Vale. Señora, me... Señora. Hola. Escúchame. Pero tampoco tiene munición de otra, ¿eh? Dame munición aquí. No, de la otra sí, de repetición. Y me quedan 100 balas de fusil exactas. De fusil tengo 100 exactas. Ah, bueno, sí. He conseguido casi 100 pavos. ¿Eh?
he comprado aparte la munición. La munición son 8. 50 pavos. Mi. ¿Qué hora es? Casi las 7. Vale. Pues me ha gustado, ¿eh? Está guay. Me esperaba otra más cosa. No te voy a engañar, esto es exactamente lo que me esperaba. Literal, esto es lo que me esperaba. Tú es que esperas poco de la vida. No, es que han demostrado que si... Tú pides poco de Rockstar. Claro, no de la vida, de Rockstar en general. Yo ya te lo dije, si me ponen una cámara... y que te puedas controlar en plan como en el campaña, te lo dije además. Para mí ya han hecho maravillas. Y han puesto eso, así que para mí ya han hecho maravillas. Han mejorado la generación normal. Bueno, sí, a ver, pero eso... A ver, eso... Eso es lo más importante, de hecho. Uy... La verdad es que no sé por qué te dan casi 10 minutos para esta mierda. Este es el de los osos. Cuando habla de pumas... ¿Vale? Ah, claro, por eso abrí súper confiado esto. Porque la chica estaba hablando de pumas. ¿Sabes? Y de repente llegué aquí y digo, bueno, serán pumas. Toma oso. Cuando vaya a salir, prepara bien la esta. Sí, ¿sabes lo que voy a hacer? Abrirlo, pero desde... ¡No puedo! Sí, ¡no puedo! Súbete a la piel y salta. ¡Al carro! No, ese no. Pero también me funciona. Mira el de la caja. Ya, coño, pero espérate. A ver si puedo en este también. No. Ah, vale, este, dice. Vale. Quítese. ¡Quita el puto culo! Pero que intento saltar encima del sitio este, de la caja. No te he dicho que subieras. Calla. Vale, ese se duerme. Se va a dormir ya. Pues, la verdad es que este se ha dormido como me. Y modo hibernación. Pero mira cómo ha hecho. Ha hecho modo voy a invernar. Adiós. ¿Cómo mierda hago esto sin morir? ¿Cuántos han sido? 12. ¿Confías en mí? Siempre confío en ti. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que como... Es que no es como los otros animales. Este... pero ¿por qué este no me huye? Este es como... Que le folle. Es que... Estás
se acomoda. Pues el otro se ha despertado ya, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que está viniendo! ¡Corre, corre, corre! ¡Tírate por el barranco si hace falta! ¡Hay agua! Ahí está. Adiós. Yo sabía que no había agua. Pero creo que duele menos morir así. Se ha matado. Te ha matado. Te ha matado Dark Wolf. Yo pensé que ponía se ha matado. Se ha matado Paco. ¿Tú qué eres? ¿Una ardilla? Ah, no, claro, es que las ardillas, aunque sean gorditas. ¿Eh? No. Porque hay osos. Los osos son monos. Excepto cuando te intentan comer. No, son más monos. Los ves más profundamente. No, sí, sí. A ver, pero es que los ves como en muy pocos segundos, ¿sabes? Pensar que es una de las muertes menos dolorosas. Depende de cómo te pille, ¿eh? Es una... Porque siempre atacan a la yugular. Ah, bueno. Es como los leopardos o los tigres. Pero ¿y si no te dejas qué? A ver, si te está atacando un oso. Vale, lo suyo es no dejarse, pero si ves que te está haciendo daño, al final y al cabo te dejas. O te haces el muerto, porque los osos, si te haces el muerto, no te atacan. Son cazadores. Si tú haces, cuando ves un oso. Modo infarto. Y aparece como en el meme este. ¿Sabes? No sé si lo has visto alguna vez. El meme este de alguien en plan, ¡hazte el muerto! Hace como que le ha dado un infarto y entonces el oso se pone a llorar y va a la casa de su familia en plan, tu marido ha muerto. Pero claro, ¿qué ve el resto? Pues a unos entrando por la ventana. ¡Uah! Es una historia bonita y triste al mismo tiempo. Yo me acuerdo de un meme que vi que básicamente era lo mismo, un tío que le da un infarto y el oso se pone así. No, pero este no le da un infarto, este finge el infarto. No, pero que le finge un infarto y se pone así. ¡Eh! He escuchado un... ¡Míralo, míralo! A lo mejor son sus mascotas, ¿sabes? Y estoy aquí... Y de repente el oso se pone... Sí, con un rato, abre el ojo al tío y dice, no te sigo. Dice, no, tengo hambre. Y entonces se lo come. Sí. Creo que el otro va a morir. ¿Por qué? Porque está muy cerca del agua. No llega. Bueno, yo por si acaso le voy a tomar la... El este ya. ¿Dónde está el hocico? Hombre. A ver. Si se muere, no es tu culpa. Si me voy corriendo y despawnea, técnicamente no cuenta como si hubiese muerto. Corre. Eso es lo que estoy haciendo. Y... Joder, macho, es que... Qué pena no haberme encontrado ningún animal. No han mejorado nada, ¿eh? ¿Eres feliz? Sí. La verdad es que me ha gustado. Me ha gustado. Vamos a por cocos. Vamos a... Pues estamos a tomar por culo que le follan a los cocos. ¿Qué te pasa? Que me intenta levantar. Ah, vale. Al final no compré la... No. ¿Cuántas veces he ido para comprar... De hecho, he ido a comprar eso, he iniciado una misión y en vez de comprarlo luego...
Manda huevos. Me encanta que haya ido a los Londres con dobles S, con cosas así. A eso ganas. Ok. ¡Eh! We live by our actions, and yours, well, I won't judge you on hearsay. Ok. Yo no tengo nada que ver con lo que está pasando ahí. Es tónica de camuflaje. Los animales. Reduce la distancia a la que los animales te detectan en un rato. Pero yo lo que quiero es esto. Guía de cartuchos tranquilizantes. Cómpralo. ¿Cuánto oro cuesta? Uf, te lo follo. Prefiero gastarme un montón de pasta. Ya me he gastado un total de 1000 napos otra vez. He conseguido esto 9 veces. O sea, me he gastado 9000 pavos. Más, de hecho. Menos mal que tenía mi caballo escondido, ¿eh? Si no, se lo hubiese encargado. Eso sí, mucho rol, mucho todo, pero el modo privado, ¿para cuándo? Cuando... no sé. Aunque también te digo, hay mucha gente que, que cataloga este juego como MMO, ¿sabes? Hay un... de donde leí las noticias de la actualización, lo catalogaban como MMO. ¿Yo qué iba a hacer? Ah, sí, ir al... Me quedé en blanco por un momento. No voy a activar esta pista. Porque si no veo animales... Quita la vista, coño. Si no veo animales... Y voy a por ellos instintivamente. Sí, pero así no veo los rastros. Si paso rápido, a lo mejor no lo veo. Así parece como si lo hubieran actualizado. ¡Eh! ¡Lobo! ¿Qué? ¡Lobo! ¿Qué es un alce? Que no tengo ese alce. Creo. Dale. No, no, si ya se va a dormir. Se va a tirar, ¿verdad? Sí. Se va a tirar. ¿Qué pasa? Es que da como entre pena y gracia, ¿sabes? Porque es como que va poco a poco, parando el ritmo y de repente hace. Ah. Bueno. Es un ciervo macho. De cola blanca. Oye, lo blanco. No, no le he fallado. Mira el otro ahí, como si fuese carroña, tú. El carroñero. ¿Cuánto crees que va a costar? ¿El tiempo? ¿Eh? ¿El tiempo? ¿Cómo que tiempo? ¿Cómo que el tiempo? ¿El hacer la munición? ¿Has comprado al final la receta? Claro, ¿no ves que estoy pobre? Yo creo que... no sé... plantita. Vamos a ver. Saluda a Didi. ¿Dónde está Didi? ¡Didi! Ah, hola. Mi mono. Mi madre.
mimado. Vale. ¿Por qué? No puedo respirar. Ya. A ver. ¿Qué botón era? ¡Ah! Claro, si no lo leo no sé hacerlo. Tiene sentido, ¿no? Bueno, pues tengo un montón de recetas aquí que no he leído, ¿sabes? Ahora puedo crearlo. ¡Sí! Vale, con malta de las praderas. ¿Tienes de eso? Sí, tengo 8. ¿Y dónde se consigue? La pradera. Pues no te va a engañar. Prefiero comprarlo. Porque de todos modos, necesito cartuchos de Full Silver Farming. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! Hay dos formas. O consiguiendo raíz de valeriana machacada. Tiene sentido. La verdad. Tiene bastante sentido. Sí. La valeriana... Valeria... Ana. Pero si veo una chica que se llame Valeria y una chica que se llama Ana, sería Valeria. Oh. ¡Hazlo! Joder, qué combinación más somnoliente. Yo no quería hacerlo, me has obligado a hacerlo. Así que me voy a comer un guisito. Oh, me puedo comer. Pues me voy a comer 3 guisos. Entonces, ¿sabes? O sea, no me jodas. Vale, pues con esto y un bizcocho ya tenemos para la 8. ¿Qué te ha parecido el DLC? Porque, a ver... ¿Esto cuenta como DLC? ¿Esto cuenta como DLC? Estás intentando corregir lo que has dicho para que no parezca así, ¿cierto? Sí. Está guay. A ver, realmente a lo largo de la semana van a poner más cosas. Sí. Pero... Como principio, ¿vale? Como cosa que te ponen al principio para que no pensemos que nos han estado timando durante 2 años. Me parece entre poco y bien. No, poco y bien. Te han dado poco, pero está bien. A mí me parece que está guay. ¿Sabes? O sea, no es como el de licoristas. Que era poco y mal. Que era literalmente, te daban una caseta
que tienes que esperar un mínimo de 45 minutos para poder utilizarla y 4 misiones. Es que con el icolista intentaron hacer como lo... Como un GTA. Exacto, como se lo hacen de GTA. Un isle. Tú lo dejas ahí trabajando y tú haces tus cosas. Porque creo que el licorista lo hicieron básicamente para complementar otros roles. Sí, pero es que... ¿Tú sabes el coñazo que fue? Pero es que en todos los demás roles necesitas mucho tiempo. En todos. En el comerciante, sobre todo. En este, por ejemplo, no necesitas tanto... Ni en este ni en el coleccionista. Y al menos aquí tienes muchísima más dinámica. Y al menos te meten cosas que... Realmente son cosas que realmente estaban a la orden del día, ¿no? Y en el nivel 5 puedes hacer los legendarios. O sea, te puedo aquí tirar media vida. Y sí, a lo mejor en algún momento te aburres. Pero realmente no te llegas a aburrir porque es lo mismo que cazar. Solo que sin matar. Solamente que los animales juegan. De hecho es más fácil que cazar. Exacto. Porque... Aquí da igual donde dispares, aquí es hincharte a tiros y que se duerman. En el otro es un ponte tensito, ponte muy tensito, porque como dispares una micra de centésima, de milésima, de centilitrometro, cilindrometro, centilitrometro. ¿Vale? Sí, te entiendo. Completamente. Razón a todo. Sí, a todo. Yes, a todo. Uy. Da. 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 La metes en... Mira, es Iris, pero después de ir al McDonald's. Iris, pero gordita. Sí. Sigo esperando que metan los mismos caballos. Gordiris. Sigo esperando que metan caballos con las mismas skins que hay en el campaña. Gordiris, madre mía. Gordiris. Parece un Iris. Estoy por comprarlo solo para llamarlo Gordiris. Si se llama Gordiris, significa que tendría los ojos grandes. Vale, ya puedes terminar. Hombre, técnicamente hay... Sí. Ya está, adiós. Con esto y un bizcocho ya tenemos para las 8, que quedan 40 minutos. Chao, chao.